de agosto de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez. Un segundo, secretaria. Claro. Lo de que se saludaran en la lectura del acta era una ironía, queridas diputadas y queridos diputados. Fue irónico de mi parte. Pido disculpas porque no se entendió el sentido de lo que di. Continúe, su secretaria. Diputado Jorge Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión extraordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión extraordinaria del día martes 17 de agosto de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicación suscrita por el diputado principal solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar al diputado suplente descrito en documento anexo. Se leyó el segundo punto de la cuenta concerniente a comunicación suscrita por el bloque parlamentario del Estado Falcón, mediante la cual informan la designación del diputado Fernando Andrés Bastida Calderón como jefe del bloque parlamentario del referido Estado y a la diputada Génesis Joseph Garbet Romero como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. El presidente ordenó a Secretaría notificar al gobernador del Estado y a la diputada designada. El tercer punto de la cuenta estuvo relacionado a comunicación suscrita por los diputados Braulio José Álvarez, Jesús Ramón Marcano Tenia y la diputada Cecilia León Peroso, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria proyecto de ley de reforma de decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El presidente instruyó su incorporación al sistema automatizado. Se consideró el cuarto punto de la cuenta referido a comunicación suscrita por la ciudadana Lourdes Benicia Suárez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual adjunta nota certificada de la sentencia número 0382, publicada por esa sala en fecha 13 de agosto del presente año, relacionado con la constitucionalidad de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. El presidente ordenó a Secretaría remitir la ley al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la agrupación Serenata Guayanesa. El presidente dio la bienvenida a Iván Pérez Rossi y Miguel Ángel Bosch, cantantes, compositores e integrantes de la agrupación, y al periodista y escritor Ernesto Emilio Villegas Poljak, ministro del Poder Popular para la Cultura. Seguidamente, concedió el derecho de palabra a los diputados Earle José Herrera Silva, quien presentó el proyecto de acuerdo, Javier Ramón Segovia Fuentes y Ali Alejandro Primera. El presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función Policial. En este punto intervinieron la diputada Marifred Susana Rodríguez Mendoza y los diputados Omar Alexander Ávila Hernández y Carlos Julio Rodríguez Rabán. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada.
Punto número 3 del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública. En este punto intervinieron los diputados Francisco José Ameliash Horta, Martín Gerardo López Ríos y la diputada Roberta Mercedes Poleo Vidosa. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada. Punto número 4 del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas. En este punto intervino el diputado José Gregorio Correa. Seguidamente, el presidente ordenó a Secretaría dar lectura al proyecto de la ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a Secretaría remitirla al Poder Ejecutivo a fin de su promulgación. Punto número 5 del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En este punto intervino el diputado Earle José Herrera Silva. Seguidamente, el presidente ordenó a la secretaria dar lectura al proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, artículo por artículo, aprobándose hasta el artículo número 10. De inmediato, la primera vicepresidenta concedió el derecho de palabra al diputado Earle José Herrera Silva, quien solicitó el diferimiento de la ley y una vez sometido a votación resultó aprobado. La primera vicepresidenta concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Miguel Carreño Escobar para una moción de urgencia. El diputado refirió que el día jueves 22 de julio del presente año se aprobó en primera discusión el proyecto de ley especial de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Guardianes de la Patria, e informó que el día viernes 20 de agosto de 2021 se llevará a cabo a nivel nacional y de manera simultánea la consulta pública a las 10 de la mañana en las sedes de las policías nacionales, municipales, estadales, CICPC y cuerpos de bombero. La primera vicepresidenta señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión extraordinaria y convocó para la sesión extraordinaria el día martes 24 de agosto. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión extraordinaria del día 19 de agosto de 2021, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta. Ciudadana subsecretaria, sírvase por favor dar lectura a la cuenta. Punto número 1 de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse. Juramentar e incorporar a la ciudadana Virna Yané Camacho Calderón. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Se designa una comisión conformada por los diputados Carlos Mogollón, William Hill y Carolina Sestari para que se sirvan verificar las credenciales de los ciudadanos a ser juramentados el día de hoy. Continúe con la cuenta, subsecretaria. Punto número 2 de la cuenta. Comunicación suscrita por los diputados Dante Rafael Rivas Quijada, Junior José Gómez Figueroa y América Valentina Pérez Dávila, mediante la cual adjuntan por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley orgánica del régimen especial para el desarrollo socioeconómico y productivo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Por favor, remita esa importante iniciativa de ley a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a efectos de su estudio y consignación ante la plenaria para la discusión. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado William Rafael Gil Calderón, presidente de la Comisión Permanente. Disculpe, allá va.
Sí. de Administración y Servicios, mediante la cual solicita una prórroga de 60 días continuos a partir de la fecha de su lectura en la cuenta para presentar el proyecto de ley orgánica de aguas. Se somete a consideración de la plenaria la concesión de la prórroga por 60 días que solicita el diputado William Gil. En consideración, queda aprobado. Se concede una prórroga de 60 días a partir de esta fecha para que sea presentada el proyecto de ley orgánico de aguas. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 4 de la cuenta. Comunicación de las comisiones permanentes mediante las cuales remiten informes completos de gestión correspondiente al mes de julio de 2021. Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y de Cultos. Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación. Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación. Comisión Permanente de Contraloría, Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Comisión Permanente de Ecosocialismo y Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es todo. Gracias, su secretaria. Hay una serie de comisiones permanentes que aún no han presentado el informe de gestión correspondiente al mes de junio. Las cito para recordarle ese compromiso que tienen. Política Interior, Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Energía y Petróleo, Desarrollo Social Integral, Pueblos Indígenas, Cultura y Recreación, Familia, sí, Administración y Servicio, Desarrollo de las Comunas, para que presenten el informe correspondiente. Están en mora, queridas diputadas, queridos diputados. ¿Y por qué no estamos transmitiendo? ¿Por qué no? Está bien. Siguiente punto de la cuenta, subsecretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. ¿Se cumplió con la verificación correspondiente? Por favor, haga pasar la comisión de diputadas, de diputadas y diputados. Querida diputada Carolina Sestari. Sí, con los buenos días. Buenos días, diputada. Presidente y Junta Directiva. Sí, ya verificamos todos los requisitos de ley y todo está en orden. Bueno, muchísimas gracias, diputada. Por favor, tomen asiento, ocupen sus curules para proceder a la juramentación. Ciudadana Birna Janet Camacaro Canelón. Levante la mano. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir las leyes y artículos de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Constitución que establece con muchísima claridad cuáles son las funciones que le son inherentes como parlamentaria electa en libérrimos comicios el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020. La función de elaborar junto a sus compañeras y compañeros diputados y diputadas leyes buenas para el pueblo de Venezuela. La función contralora del Estado que le corresponde a este Parlamento Nacional. ¿Jura usted defender la paz, que es ya un hecho de la República Bolivariana de Venezuela? La elección del pasado 6 de diciembre del Parlamento Nacional, que permitió la selección del Consejo Nacional Electoral en el mes de marzo por esta Asamblea Nacional, y que ha reencauzado hacia la política a aquellos elementos del espectro político venezolano que en el pasado fueron a la violencia, ahora están reencauzados gracias al trabajo de esta Asamblea Nacional por las vías electorales, pacíficas, constitucionales y democráticas. Jura defender esa paz, jura defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, su suelo sagrado incluido el territorio de la Guayana Esequiba. Jura defender nuestros mares, nuestros ríos, nuestro cielo sagrado.
Juro defender al pueblo que la eligió como parlamentaria de la Asamblea Nacional, a sus mujeres, a sus hombres, a sus abuelos, a sus abuelas, y sobre todo y principalmente defender a las niñas y niños de la República Bolivariana de Venezuela, que son el futuro. Jura defender la patria de cualquier agresión extranjera. Jura principalmente defender la vida y el camino de futuro y prosperidad que todas y todos nos merecemos. ¿Lo jura? Si así lo hiciere, que Dios, que la patria y que el pueblo os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. Felicitaciones, diputada. Sírvase a ocupar su curul. Acabo la juramentación de la diputada Janet Carampancho. Importante el destacar la participación de esta diputada a la Asamblea Nacional. Recordándolo a todos nuestros televidentes. Porque ayer ocurrió un hecho de trascendental importancia a los efectos de la vida republicana, de la política, de la democracia, de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el día de ayer, mientras veía a representantes de los sectores de la derecha venezolana en una mesa sentados, no podía dejar de pensar en dónde estaban esos rostros, esas voces en años recientes, en meses recientes. ¿Quiénes estaban en Bogotá pidiendo invasión contra Venezuela? ¿Quiénes estaban en Washington pidiendo intervención? Quienes estaban promoviendo campamentos de mercenarios que todavía hoy existen en Colombia. Quienes estaban promoviendo atentados, situaciones de violencia. Y el día de ayer, en un gesto que todo hay que decirlo, honra el regreso, al menos en lo declarativo, al cauce democrático de estos sectores de la derecha que señalan que participarán en las elecciones, en las mega elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputadas y diputados del 21 de noviembre del 2021. Y puede decirse lo que se quiera decir, eso forma parte de la controversia y la diatriba política, pero hay un hecho que es real y que es incontrovertible, y es que quienes participemos, yo me invito en un partido político y voy a participar, por supuesto, en la elección de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre, estamos reconociendo en primer lugar el sistema electoral venezolano, que es el sistema electoral más eficiente, más seguro, más robusto, lo tengo que decir porque así lo considero, de este planeta. No existe en este planeta un sistema electoral como el sistema electoral venezolano, no existe. Y eso lo sabemos tirios y troyanos, que lo que esas máquinas de votación cuidan principalmente es la intención del voto, la opinión de las venezolanas y de los venezolanos. En segundo lugar, el reconocimiento a todas las garantías electorales que están consagradas en la Constitución, en las leyes, en la Ley Orgánica de Poder Electoral y de Procesos Electorales, y que están consagradas en los acuerdos de diálogo que se han hecho con los distintos factores de la oposición venezolana. Acá hay una representación importante de esos factores. Que esas garantías no hacen sino ratificar la profunda robustez del sistema electoral venezolano. En tercer lugar, reconocimiento a esta Asamblea Nacional, porque no fue por arte de birloque, ni por artes de nigromancia, ni por artes de magia, que aparecieron 5 rectores principales, 3 rectores suplentes incorporados y los restantes 7 rectores suplentes. No, no fue un acto de magia. Fue un comité de postulaciones, como reza en esta Constitución, que fue escogida en esta Asamblea Nacional instalada el 5 de enero del año 2021.
ese comité de postulaciones, cumpliendo los lapsos así establecidos, incorporó sectores de la sociedad civil, incorporó sectores de nuestras universidades, incorporó los sectores que están así consagrados en nuestra Constitución, y se dio a la tarea, a la ingente e importante tarea, de estudiar currículo por currículo de cada una de las venezolanas y los venezolanos que solicitaron ser parte del poder electoral. Y apareció un poder electoral escogido en esta Asamblea Nacional, votado por unanimidad en esta Asamblea Nacional. Y es ese poder electoral el que convoca a las elecciones del 21 de noviembre. Lo demás son opiniones. Yo estoy hablando de los hechos. Cuando el poder electoral que preside el historiador Pedro Calzadilla convoca las elecciones, por unanimidad, por cierto, de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, quien participe allí, si respeta las reglas de juego, está ratificando su apoyo y la legitimidad de ese poder electoral. ¿Sino qué? Está diciéndole al poder electoral, ustedes son el árbitro y a ustedes me someto y a las leyes de la República. Eso es muy importante. De soltar unos drones para intentar asesinar al presidente Maduro el 4 de agosto del 2018, de promover una incursión armada contra Venezuela por nuestra frontera occidental, de promover un desembarco con mercenarios, firmar un contrato para disolver a la República, para asesinar al presidente, para asesinar a los principales líderes políticos de Venezuela, incluidos líderes de oposición que estaban en ese contrato, que iban a ser asesinados también. A decir ayer, vamos a las elecciones de alcaldes y gobernadores, concejales y diputados. Siempre lo hemos dicho, estamos listos y dispuestos para la concordia, para el entendimiento, para el diálogo y el perdón, sin amnesia, con memoria. Y una memoria muy venezolana, es decir, al picado de culebra, el bejuco asusta. Quien asuma de manera responsable el reencauzamiento hacia los cánones que la democracia y esta Constitución establece, bueno, que haga buena su palabra y lo respete. Lo respete hoy, lo respete en el transcurso del evento electoral y lo respete sobre todo después de los resultados. Honrar honra. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Honor al vencedor, gloria al vencido y todos sujetos a las normas que establece la democracia. Desde este Parlamento Nacional, que sirvió la mesa para que ustedes participen en la fiesta democrática, nos congratulamos de que hayan aceptado el reto y nos congratulamos también de que hayan, al menos en esta etapa de la vida republicana, reencauzado su vida y su función en el cauce democrático. Ojalá nunca más se vuelvan a salir. Si se vuelven a salir, los combatiremos con todas las armas que la República tiene, sobre todo las armas del pueblo. Las armas de la resistencia, del civismo, de un apego profundo a la paz y a las leyes de la República. Y si no se salen, nos vemos el 21 de noviembre. Felicitaciones y les deseamos suerte a todas y a todos, señores de la oposición venezolana. Voy a abrir un espacio para los derechos de palabra. Ciudadano diputado Ricardo Molina, con su guayabera color, creo que es melocotón, sí. Gracias, presidente. Un saludo a todas y todos. Buenos días. Bueno, solo para dar cumplimiento de orden, el 7 de julio pasado en esta plenaria, en el marco del acuerdo en conmemoración del Día Internacional del Ambiente, se nos dio la instrucción de realizar el segundo reencuentro con la Madre Tierra, digamos continuidad del esfuerzo que comenzó en Bolivia el mes de abril pasado, y efectivamente este viernes 27 y sábado 28 se llevó a cabo acá en Caracas este encuentro con unos resultados extraordinarios. Hubo más de 600 participantes, 200 participantes de manera presencial,
poco más de 400 a través de videoconferencia, con la participación de movimientos sociales, organizaciones ecosocialistas, ecologistas, ambientales de América Latina, el Caribe, de América del Norte, de Europa, de Eurasia, de África, y con la participación de mucha juventud, que es uno de los temas que nosotros consideramos como mayor logro de este encuentro, la juventud preocupada por el cambio climático, preocupada por los derechos de la madre tierra. Allí se recibió un montón, una cantidad inmensa de propuestas que resultaron en una propuesta que vamos a llevar, porque este evento desde la Asamblea Nacional se hizo en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de ALBA TCP, y de allí salieron unas recomendaciones a los jefes de Estado de los países que agrupa ALBA TCP para llevar a la COP26 en noviembre, que se lleva a cabo en Glasgow, en Escocia, y entre los principales puntos allí se llevan varios, uno que tiene que ver con la despolitización del tema del cambio climático para tratar de someter pueblos. Otra, la realización en Naciones Unidas de la Gran Asamblea de la Tierra, un llamado que ya hizo el secretario general de Naciones Unidas, pero queremos asumirlo y darle fuerza para que se tome en cuenta con la importancia de vida el tema del cambio climático y de los derechos de la madre tierra, que cada vez se hace mucho más evidente que es verdad la tesis de que parte de la humanidad está acabando con el derecho al futuro. Estamos alertando también que ese informe que hizo Naciones Unidas sobre el cambio climático responsabiliza a la humanidad sobre el cambio climático, y nosotros decimos no es la humanidad, es una parte pequeñita que domina y que impone el sistema capitalista que expolia la naturaleza y que explota a los seres humanos. Entonces, alertamos esto, alertamos también en ese marco, se está tejiendo un nuevo paradigma de dominación, así como fue el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, y con eso invadieron, derrocaron gobiernos, asesinaron presidentes, secuestraron y torturaron gente. Luego cambió el paradigma al terrorismo, y en nombre de la defensa del terrorismo, igual invadieron pueblos, derrocaron gobiernos, asesinaron presidentes. Hoy el gobierno estadounidense está perfilando el tema del cambio climático, y aunque no son parte del protocolo de Kioto, no lo han querido firmar, ahora se asumen como defensores del cambio climático. Y alertamos que en nombre de esa defensa, ahora van a pretender invadir pueblos, derrocar gobiernos, porque no saben administrar los bienes naturales que les toca, como por ejemplo en el caso venezolano, nuestras minas y nuestro petróleo. Todo eso salió de allí, presidente, se formó un extraordinario movimiento de movimientos, de acuerdo a lo planteado por el comandante Hugo Chávez en el quinto objetivo histórico de nuestro plan de la patria. Seguimos construyéndolos en todo el mundo, vamos a seguir aglutinando movimientos, vocerías populares, académicas, de investigadores, investigadoras, para que se sienta cada vez más que no es el gobierno estadounidense el que va a venir a defender el cambio climático, son los pueblos del mundo los que estamos reclamando que o atendemos con urgencia ese tema o estamos destinados a perecer. Damos cumplimiento de orden, fue un éxito, gracias por su apoyo, gracias por el apoyo al Gobierno Nacional, al Ejecutivo Nacional, a ALBA TCP, que estuvo siempre pendiente participando, y ya estamos promoviendo el próximo encuentro que están discutiendo entre las diferentes vocerías, donde será en agosto, en febrero del año 2022. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Molina. Dejemos el derecho de palabra al diputado Luis Parra, coordinador del sector opositor de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Hoy, en nombre de la Alianza Democrática que está representada en este Parlamento, queremos nosotros hablarle al país sobre lo que realmente hemos venido diciéndole
desde hace mucho tiempo. El día de ayer nosotros felicitamos la iniciativa de esa oposición extremista radical que haya entendido que el camino es la vía electoral para dirimir nuestras diferencias. Y esto lo decimos en nombre de organizaciones políticas y liderazgos que, por cierto, comenzaron a firmar un acuerdo político el 16 de septiembre del año 2019, donde se dio inicio a esa ruta como una política de estos sectores de oposición, de esta alternativa democrática que creemos y estamos convencidos que la confrontación política, que la polarización política no podía seguir siendo el camino para que nosotros pudiésemos dirimir nuestras diferencias. Hoy hay un gran daño que se le ha hecho al país, un daño económico, más allá del daño político. Ojalá que esos sectores que tuvieron la posibilidad de profundizar ese mensaje tengan por lo menos la delicadez de decirle al pueblo de Venezuela: nos equivocamos y estamos retomando por la vía que tenemos que retomar los cambios. Por eso nosotros somos coherentes en el planteamiento. Nosotros aquí no vamos a fusilar a nadie porque haya reflexionado y porque entienda que la mejor forma de reconstruir un país es a través del fortalecimiento de sus instituciones, es a través del diálogo, es a través de la vía electoral. Y esta unidad que hoy está representada en esta alianza democrática va a seguir diciéndole la verdad a Venezuela. El único camino que tenemos los venezolanos para dirimir nuestras diferencias es la vía electoral. Aquí no hay golpes de Estado buenos ni golpes de Estado malos. Ustedes que llegaron al gobierno por la vía del voto también tuvieron una experiencia por la vía violenta. Y creo que nosotros, los que escogieron ese camino de la violencia para tratar de abordar y obtener el poder, también entendieron que la democracia es mucho más grande que las aspiraciones de los caminos llenos de aventura. De tal manera que hoy nosotros una vez más reiteramos, estamos convencidos que a través de este proceso podemos nosotros reconstruir el país que todos queremos y soñamos. De tal manera que aquí nosotros no podemos seguirnos viéndonos como enemigos, porque al final de cuentas somos venezolanos todos. Lo que sí no podemos permitir es el tutelaje político, ni de los gringos, ni de los chinos, ni de los rusos. Nosotros creemos realmente que aquí hay orden, diputados, que aquí hay una oposición orden, nacionalista, una oposición dialogante, y que a nosotros no nos da vergüenza entendernos en una mesa para buscarle soluciones al país. De tal manera que hoy, en nombre de esta alianza democrática, reafirmamos nuestro compromiso de lucha a través de las instituciones democráticas y por la vía electoral. Ese es el liderazgo coherente que le estamos diciendo al país que tiene que voltear la mirada para que juntos podamos renovar y cambiar a Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Se van a cerrar los derechos de palabra. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase leer la propuesta de orden del día. Propuesta de orden del día. Punto número 1. Proyectos de acuerdo que constatan y advierten el fraude a la Constitución, las leyes y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los ilegítimos acuerdos de fecha 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, mediante los cuales se intentaron desconocer la elección, proclamación y juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República para el período 2019-2025, por decisión libérrima del pueblo venezolano. 20 de noviembre de 2018, mediante el cual se pretendió el desconocimiento de la autoridad que detentan los embajadores y embajadoras, jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, representantes y personal del Servicio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020, mediante los cuales se pretendió el desconocimiento del ciudadano Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, así como
del sistema normativo sobre la asesoría jurídica y defensa legal de la República, tanto nacional como internacionalmente. 26 de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020, mediante los cuales se pretendió designar a falsas autoridades en el Banco Central de Venezuela con la finalidad de engañar a la comunidad internacional y al sistema bancario mundial y obstaculizar mediante fraude el control legítimo de la República Bolivariana de Venezuela sobre sus actos en el extranjero. Punto número dos. Subsecretaria, disculpe, sobre sus activos en el extranjero. Sí. Punto número dos. Proyecto de acuerdo de salutación por celebrarse el 12º aniversario del diario Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Punto número tres, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Internacional de las y los Afrodescendientes. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de hoy, sírvanse a señalarlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyectos de acuerdos que constatan y advierten el fraude a la Constitución, las leyes y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los ilegítimos acuerdos de fecha. Primero, 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, mediante los cuales se intentaron desconocer la elección, proclamación y juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República para el periodo 2019-2025 por decisión libérrima del pueblo venezolano. Un segundo, subsecretaria, por favor, ven un momento. A nuestra televidencia que el día de hoy se está llevando a cabo la discusión correspondiente a esta sesión extraordinaria hoy, 1 de septiembre, cuando son la 1:09 de la tarde. Se lleva a cabo todo el desarrollo correspondiente al primer punto del orden del día. Vamos a continuar escuchando. Voy a dejar el derecho de palabra a la diputada Vanessa Montero López. Solicita al Tribunal de Oradores, se le concede. Recordamos a los televidentes que en este momento se está debatiendo proyectos de acuerdo que constan y advierten el fraude de la Constitución, las leyes y el derecho internacional público en constancia, el cual se va a llevar a cabo la discusión el día de hoy, recordándole además que el proyecto de acuerdo que consta y advierte el fraude Constitución. Al presidente de la Asamblea Nacional, nuestra primera vicepresidenta Iris Varela, nuestro segundo vicepresidente y bueno, nuestros colegas parlamentarios y parlamentarias, voy a pedir permiso para retirarme el tapabocas. Bueno, hoy desde la Comisión de Política Exterior para nosotros es fundamental poder levantar nuestra voz acá en la Asamblea Nacional porque, bueno, hemos entendido que es importante poder realizar estos acuerdos
y leerlos para que todo el pueblo venezolano sepa todas las agresiones, los fraudes que cometieron, las violaciones que cometieron a todo el pueblo venezolano, a nuestro país, graves agresiones, y es importante que desde la Asamblea Nacional nosotros podamos elevar nuestra voz y decir que, bueno, que gracias a esto, a estas reuniones, a estos debates que hemos tenido, no solamente nosotros y nosotras desde la bancada de izquierda, del gran polo patriótico, sino también de la bancada de oposición, que bueno, evidentemente dirigen la Comisión de Política Exterior. Es importante mencionar que nuestro Estado venezolano, nuestro gobierno, presidido legítimamente por el presidente Nicolás Maduro Moro y el pueblo de Venezuela, somos y seremos respetuosos del derecho internacional como lo consagra nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y respetuosos de las decisiones de las organizaciones de las Naciones Unidas. Es por ello que realizamos este acuerdo de entendimiento, impulsando siempre en el marco del derecho internacional el respeto a la soberanía, a la paz de los pueblos. Y además es importante resaltar que el ciudadano Juan Guaidó, exdiputado, ha firmado acuerdos ilegítimos que vulneran la soberanía, el derecho internacional y los derechos fundamentales de nuestro país y la paz de la República, teniendo como aliado a las organizaciones de Estados americanos, específicamente al señor Luis Almagro, para impulsar denuncias fraudulentas contra nuestros funcionarios y contra nuestra amada República, y así poder generar ante el mundo una simulación de la vacante del cargo del presidente de la República para poder justificar ante su amo imperial, los Estados Unidos de Norteamérica, la autoproclamación de la que todos fuimos testigos durante esos crueles años para nuestro país. Además, pudimos evidenciar las graves agresiones contra la República entre esos acuerdos que se resumen el profundo desprecio, la farsa y el fraude por parte del ilegítimo autoproclamado y su fracción de extrema derecha. Además de las élites y los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica, que son los grandes enemigos de los pueblos, su autodeterminación y su soberanía, especialmente la de nuestra amada Venezuela. Nosotros no somos tutelados ni por gobiernos chinos ni rusos, es la derecha la tutelada por gobiernos como Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros somos y creemos en la autodeterminación de nuestro país, creemos en la constitución de nuestro país, porque es la que rige las leyes del pueblo venezolano. Ellos no contaron con que hombres, mujeres, juventudes, pueblos indígenas, adultos mayores, se levantarían para defender nuestra patria de esas agresiones, se levantarían para defender esta patria de esos bloqueos que solamente vulneran a nuestro pueblo más humilde, a los pueblos que están en los barrios, que están en las comunidades. Evidentemente, ustedes no pueden aplaudir porque realmente ustedes no se pueden poner la mano en el corazón y ver cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos pueblos ha sufrido en Venezuela gracias a estas agresiones, gracias a este bloqueo, gracias a estos acuerdos ilegítimos que firmaron y que firmó ese exdiputado. Así que hoy nuestro Parlamento está escribiendo páginas en la historia de nuestro país, devolviendo la normalidad y declarando la nulidad de los acuerdos firmados por ese ciudadano exdiputado, y rescatando la constitucionalidad y el Estado de Derecho que sirven de base para el bienestar del pueblo. Nosotros acá en Venezuela decidimos, y decidimos por la vía electoral, y decidimos que el presidente constitucional de Venezuela fuese Nicolás Maduro Moro, y no que en una plaza se levantara un señor a decir que bueno, que ahora él iba a ser presidente de este país,
cuando no tiene ni siquiera el amor por el pueblo. Y el amor por el pueblo lo tenemos nosotros, que hemos estado en cada rincón del país, que nos hemos formado, que hemos estado allí luchando y levantando la voz de aquellos que no pueden levantar su voz. Así que el presidente Nicolás Maduro, legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cuenta hoy con un parlamento que se dedica a estudiar, un parlamento que se dedica a debatir, un parlamento que se dedica, esta vez sí, a proteger al pueblo venezolano, cosa que a ustedes les quedó muy grande. Así que bueno, amada Venezuela, queremos decirle que acá estamos hombres y mujeres dispuestos a seguir levantando la voz, a seguir haciendo acuerdos que protejan al pueblo venezolano, a los jóvenes, a nuestras mujeres, y decirle que seguiremos nosotros debatiendo, estudiando y defendiendo y levantando la voz de nuestro amado pueblo, del pueblo más humilde de Venezuela. Así que muchísimas gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Le pido que por favor este acuerdo sea leído por nuestra compañera secretaria de la Asamblea Nacional para que todo nuestro pueblo venezolano pueda saber cuáles fueron los acuerdos que llegó esta la Comisión de Política Exterior. Así que muchísimas gracias. Gracias, diputada. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvase a leer el proyecto del primer acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fechas 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, mediante los cuales intentaron desconocer la elección, proclamación y juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente de la República para el periodo 2019-2025 por decisión libérrima del pueblo venezolano. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fechas 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, mediante los cuales se intentaron desconocer la elección, proclamación y juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República para el periodo 2019-2025 por decisión libérrima del pueblo venezolano, considerando que la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021 dictó una serie de acuerdos que eran absolutamente opuestos a las previsiones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que debido a su invalidez e ineficacia son incapaces de producir efectos jurídicos. Situación de hecho constatada por el Tribunal Supremo de Justicia en múltiples sentencias, considerando que los actos emanados de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021, entre ellos los pretendidos acuerdos, son nulos, inexistentes e ineficaces según pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, a saber, en sala electoral, sentencias número 260 del 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016. En sala constitucional, sentencias número 808 del 2 de septiembre de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 814 del 11 de octubre de 2016, 948 del 15 de noviembre de 2016, 952 del 21 de noviembre de 2016, número 3 del 11 de enero de 2017, 6 del 20 de enero de 2017, número 113 del 20 de marzo de 2017, 883 del 1 de junio de 2017, 2 del 11 de enero de 2017, 89 del 9 de febrero de 2018, 4 del 23 de enero de 2019,
3 del 21 de enero de 2019 y 274 del 30 de diciembre de 2020, entre otras. Considerando que debido a este acuerdo írrito se ha cometido una serie de hechos fraudulentos y antijurídicos en el exterior, cuya consumación y continuidad ha derivado en un intento por desfigurar la institucionalidad pública venezolana, ha devenido en ingentes daños patrimoniales al Estado venezolano y en el indebido desconocimiento de sus legítimas autoridades. Todo ello bajo la complicidad de autoridades de países extranjeros, con ciudadanos venezolanos que orquestan una organización criminal que ha pretendido escalar contra los derechos humanos del pueblo, el poder público de la República Bolivariana de Venezuela y el interés general que éste tutela, considerando que constituye un principio reconocido que todo hecho internacionalmente ilícito, compuesto por actos u omisiones efectuadas en forma continua y en flagrancia de uno o varios estados infractores de sus obligaciones internacionales, y más aún del incumplimiento de una norma imperativa del derecho internacional, genera consecuencias jurídicas, entre estas la cesación inmediata de dichos actos ilícitos y la reparación integral del daño infringido al Estado lesionado. Considerando que la Asamblea Nacional, en fecha 6 de julio de 2021, dictó el acuerdo que declara la inexistencia, ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos de la Asamblea Nacional durante el período de desacato continuado, contrario a los intereses de la República y los derechos del pueblo, por cuanto dichos acuerdos fueron ilegítimamente emitidos con la deliberada intención de violar la Constitución y para defraudar a otros estados, así como engañar a terceros simulando la ejecución de pretendidos actos de gobierno, empleándolos como medio de comisión delictiva ante instancias diplomáticas, políticas y judiciales extranjeras e internacionales. Considerando que de conformidad con lo ordenado en el artículo número 6 del mencionado acuerdo, dictado por la Asamblea Nacional en fecha 6 de julio de 2021, las comisiones permanentes de Política Exterior, Soberanía e Integración, de Política Interior, de Contraloría, de Finanzas y de Desarrollo Económico, de Defensa y Seguridad, de Desarrollo Social Integral, de este máximo órgano legislativo nacional, verificadas las distintas vías y situaciones de hecho constatadas como consecuencia de los mencionados acuerdos, efectuaron la sustanciación del respectivo expediente y presentaron a la plenaria de esta Asamblea Nacional informe contentivo de las amenazas, daños y obstáculos específicos que se plantean en el normal desenvolvimiento de la institucionalidad de la República y en su patrimonio, proveyendo a tal efecto la presente propuesta de acuerdo para exigir los efectos que pudieran haber generado, efectos que pudieran haber generado o estar aún generando dichos acuerdos. Considerando que, visto lo anterior, esta Asamblea Nacional electa por voluntad del pueblo venezolano para el ejercicio de funciones en el periodo legislativo 2021-2026, vocera del Poder Popular y sus instituciones, estima necesario e impostergable establecer una firme declaración sobre los supuestos acuerdos de fecha 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, mediante los cuales se pretendió socavar la democracia al querer declarar como una farsa los comicios electorales celebrados el 20 de mayo de 2018 para la elección del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo la elección, proclamación y juramentación
elección del ciudadano Nicolás Maduro Moros. Acuerda, primero, condenar las situaciones de hecho perpetradas usado como medios de comisión los espurios acuerdos mencionados, mediante los cuales se pretendió desconocer la elección, proclamación y juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad 5892464, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, por decisión libérrima del pueblo venezolano, quien lo eligiera democráticamente en comicios transparentes, mediante el sufragio universal, directo y secreto. Segundo, advertir a la comunidad internacional, por razones de seguridad y certeza jurídica, que los presuntos acuerdos de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021, de fecha 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, falazmente titulados Acuerdo en rechazo al fraude electoral del 20 de mayo de 2018, que mantiene inmerso en la crisis más grande de su historia al pueblo venezolano, y acuerdo reiterando el desconocimiento de la farsa realizada el 20 de mayo de 2018 para la supuesta elección del presidente de la República, son inexistentes e ineficaces, situación constatada por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, contenidas en las sentencias número 001 de 8 de enero de 2019, 003 de fecha 21 de enero de 2019 y 006 del 8 de febrero de 2019, entre otras, en las que se comprueba la carencia de efectos jurídicos de los pretendidos acuerdos, y se señaló que la Asamblea Nacional violentó los artículos 130, 131 y 132 constitucionales, en particular el deber que tiene toda persona de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público, al igual que incurrió en desconocer la investidura del titular del Poder Ejecutivo y al titular de la soberanía, el pueblo, quien lo escogió en comicios transparentes, mediante el sufragio universal, directo y secreto. Tercero, aunado a los pronunciamientos del máximo tribunal de la República, especialmente mediante las decisiones de la Sala Constitucional contenidas en la sentencia 001 de 8 de enero de 2019, 003 de fecha 21 de enero de 2019 y 006 del 8 de febrero de 2019, se ratifica la legitimidad y conformidad al derecho de los actos de elección, proclamación y juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros 5892468 como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, los cuales se encuentran conformes al ordenamiento jurídico venezolano vigente, con lo cual, de pleno derecho, no existe duda de que los pretendidos acuerdos en fecha de 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019 fueron declarados definitiva y firmemente nulos y carentes de efecto jurídico mediante las mencionadas sentencias. Y a esta Asamblea Nacional manifiesta que los mismos no tienen ubicación, jerarquía ni existencia en forma alguna en el sistema jurídico venezolano, así como tampoco los actos que se han pretendido derivar de los mismos o que lleguen a intentarse, deteniéndolos como de incierto fundamento, careciendo de eficacia particular o general de cualquier especie. Cuarto, denunciar que algunos factores internacionales en
colisión con actores nacionales han utilizado como medio de comisión delictiva dichos acuerdos, obviando que conforme al ordenamiento jurídico venezolano son inexistentes e ineficaces y sin efectos jurídicos, por lo que nunca fueron efectivos ni han sido ni serán capaces de surtir efectos, ni a nivel nacional ni internacionalmente. Quinto, desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación que haya pretendido o pretenda subsumirse en los írritos acuerdos de fecha 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, a través de los cuales se pretendía socavar la democracia al desconocer los comicios electorales presidenciales celebrados el 20 de mayo de 2018. En consecuencia, solo se reconoce como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moros, 5892468, por decisión libérrima del pueblo. Sexto, en garantía de la legalidad y seguridad jurídica, se constata que todas las autoridades administrativas, arbitrales y jurisdiccionales extranjeras deben desestimar conforme a la legitimidad venezolana cualquier actuación realizada por quien o quienes han pretendido desconocer el proceso electoral celebrado en fecha 20 de mayo de 2018 y los actos de proclamación y juramentación resultantes de este, así como cualquier pretendida representación de cualquier ente o institución del Estado en el exterior, bajo la falsa denominación de presidente interino, presidente encargado o cualquier otro título o calificativo con el cual se pretenda fraudulentamente asignar a cualquier persona distinta al ciudadano Nicolás Maduro Moros la función de presidente de la República. Séptimo, exhortar al Ejecutivo Nacional a continuar exigiendo directamente a cada uno de los gobiernos de los estados que han efectuado y efectúan actos ilícitos de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su gobierno, afectando gravemente los derechos humanos de la población venezolana, a cesar inmediatamente la ejecución de los actos y omisiones ilícitas que hacen daño a las instituciones del Estado y provocan sufrimiento al pueblo venezolano. B. Reparar integralmente el daño ocasionado. C. Restituir los activos patrimoniales de la República. D. Indemnizar al Estado venezolano por el daño ocasionado. Y E. Ofrecer satisfacciones públicas por la afectación moral contra las instituciones, la venezolanidad y sobre todo por el enorme sufrimiento psicológico y físico ocasionado al pueblo venezolano. Octavo, exhortar al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Sistema de Justicia en general a los fines de que procedan según la ley con las pesquisas y la determinación de los daños y las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme al debido proceso y el derecho a la defensa, ante estos hechos y las denuncias por los prejuicios patrimoniales infligidos a la República Bolivariana de Venezuela, sus entes y la población venezolana. Noveno, notificar a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, así como a los ministerios con competencia en materia de relaciones exteriores, para exhortarles a que en el ámbito de sus respectivas competencias velen por la efectividad y cumplimiento del presente acuerdo. Décimo, dar publicidad al presente acuerdo, tanto a nivel nacional como internacional. Décimo primero, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional,
en Caracas al primer día del mes de septiembre de 2021, años 211 de la independencia, 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo que constata y advierte el fraude de la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fecha 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, mediante los cuales se intentaron desconocer la elección, proclamación y juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. En consideración, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado el presente acuerdo. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Segundo acuerdo, de fecha 20 de noviembre de 2018, mediante el cual se pretendió el desconocimiento de la autoridad que detentan los embajadores y embajadoras, jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, representantes y personal del Servicio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Timoteo Zambrano Guedes. Claro. Diputado Carreño, por favor, siéntese. Siéntese, diputado. Adelante, diputado Zambrano. Adelante. Pósela aquí. Con permiso, adelante, diputado. Colega, me voy a retirar el tapaboca. Señor presidente y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, colegas diputadas. El 6 de julio de este año fue presentado ante la Cámara Plena un acuerdo por el diputado colega Germán Escarrá. Intervine en esa oportunidad y le decía al colega Escarrá que ese era el marco en la cual se tenía que mover esta Asamblea Nacional en la ruta de la reinstitucionalización y el retorno a la plena, al pleno ejercicio constitucional. Y que teníamos por delante un gravísimo problema que tenía que ver con la dualidad de poder. Y justamente el acuerdo aprobado el 6 de julio, en el sexto acuerdo, nos indica que todo lo que observemos que se refieran a esos actos y que estén en el marco de este acuerdo tiene que ser traído a Cámara para su invalidez. Así que, colega Escarrá,
la Comisión de Política Exterior está dando cumplimiento a ese planteamiento que se hace en ese extraordinario acuerdo que aprobáramos en Cámara Plena el 6 de julio. Decía que tenemos un problema serio, que es la dualidad de poder. Y lo que hacemos hoy es producto de los acuerdos del 16 de septiembre de 2019 de la Mesa de Diálogo Nacional. Por cierto, no es la Mesa de México porque todavía está embrionaria. Todavía están en la prenegociación. Falta largo camino. Pero lo que hacemos hoy, a donde hemos llegado, es producto de los acuerdos del 16 de septiembre del 2019. Esos acuerdos produjeron importantes avances. Esos acuerdos generaron estabilidad. Esos acuerdos generaron un proceso electoral capital, que fue el del 6 de diciembre del 2020. Yo he dicho que el 6 de diciembre tiene una significación extraordinaria, porque fue nuestra manera, fue nuestra forma, fue nuestra visión, fue nuestra estrategia para enfrentar esa amenaza aberrante de la invasión. Pero también era necesaria esa elección para anular la dualidad de poder. Todo el mundo buscaba una manera, una fórmula, una ruta de cómo deberíamos resolver esa dualidad de poder. Y en eso se nos fueron casi 2 años. No hay duda que haber hecho esa elección tenía esa razón estratégica para nosotros. No era la composición de la Asamblea. Eso no era lo importante. Lo importante era un mensaje claro para una comunidad internacional que buscaba invadir este país. Una comunidad internacional que, producto de estos actos parlamentarios, justificó, le dio base para el conjunto de sanciones terribles que le han propinado a la República. De tal manera que hoy, que no fue suficiente el 6 de diciembre, se suscitó otro hecho importante, que fue la instalación de esta Asamblea el 5 de enero de este año. Ante todas las amenazas, las acechanzas, amenaza incluso que fue más allá del cuerpo, sino que también fueron amenazas contra muchos de nosotros, que fue incluso campañas sucias contra todos nosotros. Pero además de ese hecho del 5 de enero, se produce otro hecho importante que va desmontando la dualidad de poder, que fue México. Fue la firma de ese memorándum de entendimiento.
muy importante, cómo fue la puesta en escena, cómo fue lo que firmaron, cómo fue lo que reconocieron. Eso es parte del desmontaje de esa dualidad de poder. Y ahora nos toca de manera responsable a esta asamblea desmontar lo que falta, que es invalidar esos actos parlamentarios que hemos iniciado hoy. Fíjense cómo ha sido esa ruta, que no ha sido nada fácil. Y ya hoy hemos aprobado en esta Cámara el primer acuerdo que definitivamente marca la anulación de esos actos legislativos que empañaron la República. Y van a ser en este primer tramo 6 acuerdos. Y veremos, oiremos cada uno de ellos. Ahí están las razones jurídicas, constitucionales, donde esta Asamblea anula, de acuerdo a su potestad constitucional, unos actos con estos acuerdos, con este acto parlamentario. Ahí está la base fundamental para el rescate de nuestros activos. Esta Asamblea le da instrumentos a la República, le da instrumentos al Procurador General de la República para que rescate nuestros activos. Ya no podrán decir ningún tribunal internacional, ni podrá preguntar a lo mejor dónde está el acto de esta, de este poder que anula esos actos. De tal manera, colegas parlamentarios, que hoy asistimos a un acto histórico, termino, presidente, a un acto histórico con esta decisión, con estas decisiones que estamos tomando. Termino con lo siguiente: este acuerdo que vamos a votar en breves momentos fue la base para que la Asamblea Nacional 2015 y Juan Guaidó, de forma desordenada, sin formalidad alguna y en complicidad con gobiernos que se declararon sus aliados, violaran flagrantemente la Convención de Viena, ambas relaciones diplomáticas y relaciones consulares, nombrando representantes diplomáticos en múltiples niveles, con distintas denominaciones y alcance de representación distintos a los previstos en el derecho doméstico venezolano y en el derecho internacional público. Pues bien, a anular ese acto. Gracias, colega diputado. Gracias, diputado. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvase a leer el proyecto de acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez del simulado acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018, mediante el cual se pretendió el desconocimiento de la autoridad que detentan los embajadores y embajadoras, jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, representantes y personal del Servicio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando
que la Asamblea Nacional, durante el periodo 2016-2021, dictó una serie de acuerdos que eran absolutamente opuestos a las previsiones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que, debido a su invalidez e ineficacia, son incapaces de producir efectos jurídicos, situación de hecho constatada por el Tribunal Supremo de Justicia en múltiples sentencias, considerando que los actos emanados de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021, entre ellos los pretendidos acuerdos, son nulos, inexistentes e ineficaces, según pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, a saber, en sala electoral sentencias 260 del 30 de diciembre de 2015 y 1 del 11 de enero de 2016, en sala constitucional sentencias 808 del 2 de septiembre de 2016, 802 del 21 de septiembre de 2016, 814 del 11 de octubre de 2016, 948 del 15 de noviembre de 2016, 952 del 21 de noviembre de 2016, 3 del 11 de enero de 2017, 6 del 20 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017, 383 de fecha 1 de junio de 2017, número 2 del 11 de enero de 2017, 89 del 9 de febrero de 2018, 4 del 23 de enero de 2019, 3 del 21 de enero de 2019 y 274 del 30 de diciembre de 2020, entre otras, considerando que debido a ese acuerdo írrito se ha cometido una serie de hechos fraudulentos y antijurídicos en el exterior, cuya consumación y continuidad ha derivado en un intento por desfigurar la institucionalidad pública venezolana, ha devenido en ingentes daños patrimoniales al Estado venezolano y en el indebido desconocimiento de sus legítimas autoridades. Todo ello bajo la complicidad de autoridades de países extranjeros con ciudadanos venezolanos que orquestan una organización criminal que ha pretendido escalar contra los derechos humanos del pueblo, el poder público de la República Bolivariana de Venezuela y el interés general que éste tutela, considerando que constituye un principio reconocido que todo hecho internacional ilícito, compuesto por actos u omisiones efectuadas en forma continua y en flagrancia de uno o varios estados infractores de sus obligaciones internacionales, y más aún del incumplimiento de la norma imperativa del derecho internacional, genera consecuencias jurídicas, entre estas la cesación inmediata de dichos actos ilícitos y la reparación integral del daño infringido al Estado lesionado, considerando que la Asamblea Nacional, en fecha 6 de julio de 2021, dictó el acuerdo que declara la inexistencia, ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos de la Asamblea Nacional durante el periodo de desacato continuado, contrarios a los intereses de la República y de los derechos del pueblo, por cuanto dichos acuerdos fueron ilegítimamente emitidos con la deliberada intención de violar la Constitución y para defraudar a otros estados, así como engañar a terceros simulando la ejecución de pretendidos actos de gobierno, empleándolos como medio de comisión delictiva ante instancias diplomáticas, políticas y judiciales extranjeras e internacionales, considerando que de conformidad con lo ordenado en el artículo 6 del mencionado acuerdo, dictado por la Asamblea Nacional en fecha 6 de julio de 2021, la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de este máximo órgano legislativo nacional, verificadas las distintas vías y situaciones de hecho constatadas como consecuencia del mencionado acuerdo,
efectuó la sustanciación del respectivo expediente y presentó a la plenaria de esta Asamblea Nacional informe contentivo de las amenazas, daños y obstáculos específicos que se plantean en el normal desenvolvimiento de la institucionalidad de la República y en su patrimonio, proveyendo a tal efecto la presente propuesta de acuerdo para extinguir los efectos que pudieran haber generado o estar aún generando dicho acuerdo. Considerando que, visto lo anterior, esta Asamblea Nacional electa por voluntad del pueblo venezolano para el ejercicio de funciones en el periodo legislativo 2021-2026, vocera del Poder Popular y sus instituciones, estima necesario e impostergable establecer una firme declaración sobre el supuesto acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018, falazmente titulado Acuerdo sobre la designación por parte del Ejecutivo Nacional de los jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes. Acuerda, primero, condenar las situaciones de hecho perpetradas, usando como medios de comisión el espurio acuerdo mencionado, mediante fraude y falsedad ante algunas jurisdicciones del extranjero por parte de unas falsas autoridades que ilícitamente se han hecho llamar representantes diplomáticos, representantes especiales o embajadores de gobierno interino, supuestamente nombrados por la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021, sobre la base del presunto desconocimiento de los embajadores y embajadoras, jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, representantes y personal del Servicio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela, nombrados por parte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, o bien por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares, así como pretendió desconocer tratados y convenios internacionales válidamente suscritos. Segundo, advertir a la comunidad internacional, por razones de seguridad y certeza jurídica, que el presunto acuerdo de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021, de fecha 20 de noviembre de 2018, falazmente titulado Acuerdo sobre la designación por parte del Ejecutivo Nacional de los jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, es inexistente e ineficaz, situación constatada por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, contenidas en la sentencia número 06 de fecha 8 de febrero de 2019, en la que se comprueba la carencia de efectos jurídicos de las pretendidas designaciones de supuesto personal del Servicio Exterior o actuaciones en tal ámbito por la Asamblea Nacional, órgano incompetente para ello, siendo que la dirección de las relaciones internacionales corresponde de manera exclusiva y excluyente al Presidente de la República, de conformidad con el artículo 236 constitucional. Tercero, aunado a los pronunciamientos del máximo Tribunal de la República, especialmente mediante la citada decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, contenida en la sentencia número 06 de fecha 8 de febrero de 2019, se ratifica la legitimidad de los embajadores y embajadoras, jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, representantes y personal del Servicio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela, nombrados por parte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, o bien por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares, cuyas designaciones se encuentran conformes al ordenamiento jurídico venezolano vigente. Cuarto, esta Asamblea Nacional manifiesta que ni el presunto acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018, ni las designaciones de supuestos representantes diplomáticos efectuadas por la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021 o por el exdiputado Juan Guaidó tienen ubicación, jerarquía ni existencia en forma alguna en el sistema jurídico venezolano, así como tampoco los actos que se han pretendido derivar de los mismos o que llegaren a intentarse, teniéndolos como de incierto fundamento, careciendo de eficacia particular o general de cualquier especie, con lo cual dicho pretendido acuerdo e írritas designaciones deben ser desconocidas por toda la comunidad internacional. Quinto, denunciar que algunos factores internacionales en colisión con los actores nacionales han utilizado como medio de comisión delictiva dichas actuaciones írritas, obviando que conforme al ordenamiento jurídico venezolano y el derecho internacional público son inexistentes e ineficaces y sin efectos jurídicos, por lo que nunca fueron efectivos ni han sido ni serán capaces de surtir efectos, ni a nivel nacional ni internacionalmente. Sexto, desconocer cualquier acto, convenio o contrato o actuación que haya pretendido o pretenda subsumirse en el írrito acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018, así como las supuestas designaciones y otros actos vinculados con la materia de misiones diplomáticas y consulares en el exterior, emanados de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2021. Se manifiesta que los mismos no tienen ubicación, jerarquía ni existencia en forma alguna en el sistema jurídico venezolano. Séptimo, en garantía de la legalidad y seguridad jurídica, se constata que todas las autoridades administrativas, arbitrales y jurisdiccionales extranjeras deben desestimar conforme a la legalidad venezolana cualquier acto, convenio, contrato o actuación que haya pretendido o pretenda realizarse por parte de los falsos funcionarios supuestamente nombrados durante el periodo 2016-2021, que se han hecho llamar representantes diplomáticos, representantes especiales o embajadores del gobierno interino, por lo que solo se reconoce en dichas funciones a los ciudadanos nombrados para ocupar tales cargos por el órgano competente de ley, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, en ejercicio de las atribuciones que le confiere expresamente el artículo 236, numerales 4 y 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o bien por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Octavo, exhortar al Ejecutivo Nacional a continuar exigiendo directamente a cada uno de los gobiernos de los estados que han efectuado y efectúan actos ilícitos de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su gobierno, afectando gravemente los derechos humanos de la población a cesar inmediatamente la ejecución de actos y omisiones ilícitas que hacen daño a las instituciones del Estado y provocan sufrimiento al pueblo venezolano. B. Reparar integralmente el daño ocasionado. C. Restituir los activos patrimoniales de la República. D. Indemnizar al Estado venezolano por el daño ocasionado. Y E. Ofrecer satisfacciones públicas por la afectación moral contra las instituciones, la venezolanidad y sobre todo por el enorme sufrimiento psicológico y físico ocasionado al pueblo venezolano.
Noveno, exhortar al Ministerio Público, al Poder Judicial y al sistema de justicia en general a los fines de que procedan según la ley con las pesquisas y la determinación de los daños y las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar conforme al debido proceso y el derecho a la defensa. Ante estos hechos y las denuncias por los perjuicios patrimoniales y de cualquier índole infligidos a la República Bolivariana de Venezuela, sus entes y la población venezolana. Décimo, notificar a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, así como al Ministerio con competencia en materia de Relaciones Exteriores, para exhortarles a que en el ámbito de sus respectivas competencias velen por la efectividad y cumplimiento del presente acuerdo. Décimo primero, dar publicidad al presente acuerdo tanto a nivel nacional como internacional. Décimo segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, el primer día del mes de septiembre de 2021, años 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración... ¿Perdón? Déjame el derecho de palabra al diputado Óscar Figuera. Buenas tardes, diputadas y diputados. Gracias, señor presidente. Sí, yo no puedo asistir a esa, no asisto a esa comisión, en primer lugar porque no soy miembro de ella, ¿no? Pero además... la asistencia o no asistencia a una comisión no te quita el derecho a intervenir en la plenaria. Así no lo dicen ni la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni el Reglamento Interior y de Debate. Entonces, y en segundo lugar, señalar que las intervenciones de los diputados y las diputadas de oposición no representan la opinión ni comprometen la posición del Partido Comunista de Venezuela ni de la Alternativa Popular Revolucionaria. Con todo respeto, diputado. Con todo respeto. Dígame, presidente. Usted ha solicitado la palabra para emitir una opinión en este punto. Le agradezco se ciña el punto, por favor. Así es, ciudadano presidente. Gracias, diputado. Así es, ciudadano presidente. Pero entendemos que como se nos negó anteriormente, debemos dejar constancia de nuestro derecho. Fuera de orden, diputado. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase leer el artículo 76 del Reglamento Interior y de Debate. Sí. Artículo 76. La infracción de las reglas del debate por parte de un diputado o diputada motivará el llamado de atención por parte de la presidencia en función de restituir el orden y garantizar la fluidez de la sesión. En caso de que persistiere la conducta infractora y a solicitud del presidente o presidenta o de cualquier diputado o diputada, podrá privarse al diputado o diputada del derecho de palabra por el resto de la sesión y, según la gravedad, hasta por un mes, con el voto de la mayoría de los miembros presentes sin debate. Es todo, ciudadano presidente. Continúe, diputado, por favor. Gracias, señor presidente. Debiera aplicárselo. Lo primero que queremos señalar en este punto es que el Partido Comunista de Venezuela acompaña los acuerdos que hacen referencia o que se denominan acuerdos que constata y advierte el fraude a la Constitución, las leyes y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia
e invalidez de los acuerdos, porque una asamblea irrita adoptó en su momento. Nosotros acompañamos esas decisiones. ¿Sí? Y las acompañamos, en primer lugar, hay que señalarlo, porque fuimos parte también de ese proceso. Participamos en el proceso electoral. Apoyamos la candidatura del presidente Nicolás Maduro Moros con base a un acuerdo unitario marco firmado entre el PSU y el PSB que el PSU y el gobierno no cumplió. Pero apoyamos esa candidatura y en consecuencia consideramos que eso es un proceso legal y es un proceso legítimo. Y que todas las autoridades que surgieron en consecuencia de ese proceso, así como de las elecciones también del 6 de diciembre, son autoridades legales, son autoridades constitucionales y son autoridades legítimas. Entonces, mal pudiera el Partido Comunista no estar de acuerdo con un proyecto de acuerdo, así se denomina, que reivindique la constitucionalidad, la legalidad de los poderes surgidos como consecuencia de las elecciones presidenciales y las elecciones a la Asamblea Nacional. Entonces, primera cuestión que quisiéramos dejar muy clara. Pero también quisiéramos señalar que todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha leído, incluso los puntos finales de los acuerdos, nos demuestran que hemos transitado un proceso de mucha impunidad. De mucha impunidad, porque a quienes señalamos hoy de responsable de haber actuado en los términos que recogen los acuerdos de manera muy correcta, están en la calle. Están transitando por las calles de Venezuela. Están transitando a nivel internacional. Entran por los aeropuertos de nuestro país. Y en consecuencia, esa es la diferencia que también queríamos exponer. ¿Eh? O sea, aquí hay responsabilidades en la actuación de esos señores. Y hay que señalarla. De alguna manera, los proyectos de acuerdo recogen en su parte final la demanda a la Fiscalía General de la República y a otras instituciones del Estado para que actúen en consecuencia. Pero es necesario señalar que ha habido esa situación de impunidad. Y por otro lado, nosotros queremos afirmar que el hecho de que hoy se esté llegando a estos acuerdos que apoyan la fracción mayoritaria de la oposición es porque aquí las dos grandes fracciones de la burguesía se han dado cuenta que no pueden aplicar el paquete neoliberal si no hacen una alianza fuera de orden. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Fuera de orden, diputado. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo correspondiente a el siguiente texto. Acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez del simulado acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018, mediante el cual se pretendió el desconocimiento de la autoridad que detentan los embajadores y embajadoras, jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, representantes y personal del Servicio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Aquellos que estén de acuerdo con el presente acuerdo, manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Tercero, acuerdos de fecha 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020. Disculpe, subsecretaria. El texto correcto es el siguiente. Acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fecha 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019,
10 de diciembre de 2019 y 28 de abril del 2020, mediante los cuales se pretendió el desconocimiento del ciudadano Procurador General de la República, así como del sistema normativo sobre la asesoría jurídica y defensa legal de la República, tanto nacional como internacionalmente. Y voy a dejar en consecuencia en el derecho de palabra a la ciudadana Ilenia Medina Carrasco. Solicita a la Tribuna de Oradores, se le concede. Buenos días, me eliminó la mascarilla para poder dirigirme a esta magna asamblea, importante asamblea de diputados y diputadas, y especialmente al pueblo venezolano. Orden, diputados, orden. El día de hoy es especialmente importante por cuanto estamos dando pasos necesarios, esenciales y fundamentales para desmontar el entramado criminal que se inició el 5 de enero del año 2016. Creo que es muy importante hablarle a nuestro pueblo y recordarle las responsabilidades colectivas, porque el pueblo venezolano, de los cuales nosotros somos parte, tiene derechos y también tiene deberes. Y creo que es una oportunidad esencial de recordar que lamentablemente las elecciones de diciembre del año 2015, sus resultados, y que también implica una crítica a los partidos democráticos, los revolucionarios y los de derecha, que no supimos entender las dificultades que tenía nuestro pueblo. También hay que reconocer, señor presidente, que aquellos que se paran acá a tratar de decir algo y no lo saben señalar, que le dieron la espalda al pueblo venezolano, que se decían revolucionarios y resulta que ahora es que vienen a entender por qué era necesario mantenerse en las filas revolucionarias. Eso es muy importante señalarlo. Quisiera decir, señor presidente, en primer lugar, que este acuerdo que acabamos de leer, usted acaba de leer con la Secretaría, el nombre, el título, que es desmontar el entramado criminal que inició Henry Ramos Alup, Julio Borges, Guaidó y todos los que asumieron la presidencia de la Asamblea Nacional, que son corresponsables, profundamente responsables, crearon una situación de debilidad fraudulenta, y una de ellas esencialísima, fue desconocer al Procurador General de la República de manera que ese entramado criminal pudiera tener validez. Yo quiero particularmente distanciarme, con respeto lo digo, porque las opiniones son válidas, pero yo quiero distanciarme del concepto de poder dual. Eso no existe, ni en el derecho internacional, ni en la carta, en la Carta Magna de esta República. No existe. No podemos decir que es un poder dual. Es un proyecto criminal claramente establecido en las normas constitucionales y en el ordenamiento jurídico venezolano. Por lo tanto, me distancio de esa pretensión de repetir que era un poder dual. Desconocer al Estado venezolano, intentar anular a la República, entregar la soberanía del país, entregar los activos de la República
Eso es muy grave. Es la etapa más oscura de la República, la más dolorosa. Por eso yo tengo que decirlo, presidente, con todo respeto. Los criminales organizados en el G4, el ISIS venezolano, los que han destruido la República, los que han generado asesinatos, van nuevamente a las elecciones. Yo no los felicito. No los felicito. Yo felicito al presidente de la República. Su paciencia, su fortaleza, su valentía. También lo felicito a usted, presidente de la Asamblea Nacional, porque sentarse con esos delincuentes fascistas, criminales, hay que tener mucha fortaleza espiritual, mucha claridad, porque de otra manera, imposible que decentemente y legalmente se le pueda dar pie. Está en juego la paz de la República y es una de las competencias del presidente de la República. Que pasó a la historia, ya no es la historia de Venezuela, la historia universal de saber dirimir los graves peligros que ha venido confrontando la República para preservar el bien más sagrado que tiene cualquier grupo humano, que es la paz. Sin paz no hay república, no hay proceso, no hay democracia, no hay derechos. No hay nada, es la nada. Y eso lo tenemos que entender al pueblo venezolano y su juventud, a nuestra gente, a los partidos políticos, a los de la oposición y a nuestros partidos revolucionarios. Tenemos que tener una profunda reflexión de lo que ha pasado durante esos años terribles y tenemos la gran oportunidad de salir airosos. En ese orden de ideas, quisiéramos señalar que en ese documento, en este acuerdo que valientemente hace nuestra Asamblea Nacional y que fue discutido además en la Comisión de Política Exterior, de Soberanía e Integración, le incluimos además un elemento esencialísimo. Por eso decimos, no existe poder dual, ni en la Carta de Naciones Unidas, ni en el derecho internacional positivo, ni en la costumbre internacional. Es una trama burda de los poderes globales, una forma nueva de apoderarse de los recursos. Pero además, quisiera señalar, además, porque como la Secretaría va a leer el acuerdo donde trataron de desconocer, los acuerdos que trataron de desconocer, al Procurador General de la República, nuestro valiente Procurador, a través de unos acuerdos en la Asamblea Nacional facciosa, ilegal, arbitraria, asesina. Ellos aprobaron un acuerdo en ratificación de la usurpación de funciones del cargo Procurador General de la República. El acuerdo de ratificación de la usurpación del Procurador General de la República en apoyo al Procurador Especial. El agente de Cristalex, que fue nombrado en su oportunidad José Ignacio Hernández. Su nombre debe estar claramente establecido como Guaidó y toda esa playa de fascistas. Que los niños sepan cuáles son sus enemigos, enemigos de su presente y enemigos de su futuro. José Ignacio Hernández, abogado de Cristalex, fue además que nos arrebata la CITGO, monómeros y todas aquellas los recursos que le pertenecen al pueblo venezolano. Por eso quisiéramos señalar que este acuerdo debe ser aprobado por unanimidad también, pero además de señalar que allí se incorporó una cláusula que es muy importante, que está en el marco del derecho internacional y es un conjunto de normativas y de principios que establecen que los estados que cometen hechos ilícitos califican sobre la responsabilidad internacional cuando desconoce sus responsabilidades en el ámbito de las relaciones internacionales. Eso fue un documento aprobado por la Comisión de Derecho Internacional que duraron 40 años. La Comisión de Derecho Internacional es una comisión especial que tiene Naciones Unidas para promover la sistematización de la codificación del derecho internacional, el desarrollo,
promoverlo progresivamente. Y que no solamente basta que Naciones Unidas lo apruebe, no solo es necesario que las que se hagan convenciones sobre esos principios aprobados en el año 2001, sino que también los estados lo podemos utilizar. Un minuto, diputada. Esos derechos, esos principios establecidos allí, que es el principio de la responsabilidad internacional de los estados cuando cometen actos ilícitos. Y a través de este acuerdo, de estos acuerdos, se incluye que el Estado venezolano tiene toda la facultad para exigir legalmente al gobierno norteamericano, a la Unión Europea, que le devuelva a Venezuela sus recursos. Tenemos toda la potestad de hacerlo. Y apartando esto, señor presidente, yo creo que este articulado que fue aprobado en el año 2001 por la Comisión de Derecho Internacional, que está allí, debería, señor presidente, aquí lo digo entre nosotros, que CELAC lo convierta en convención, darle más fuerza, pero aún así como está, Venezuela puede utilizarlo legalmente en el ámbito internacional. No podemos permitir que continúen despojando a los países del sur de sus recursos. Tiempo, diputada. Bueno, señor presidente, quisiéramos de verdad pedir aquí un aplauso al presidente Nicolás Maduro. Un aplauso de pie, se lo merece. O era Afganistán, o era Siria, o era Libia. O tener un país en paz. O tener un país en paz. Que el 21 de noviembre vamos a tener elecciones. Elecciones libres, transparentes, democráticas, y será el pueblo venezolano, no los foráneos que nos van a imponer nuestro destino. Le pido al pueblo venezolano, tiene que votar por los demócratas, por los revolucionarios, y a los fascistas les espera el debido proceso de las instituciones venezolanas. Muchísimas gracias. Ciudadana subsecretaria, por favor, sirva a leer el proyecto de acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fecha 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020, mediante los cuales se pretendió el desconocimiento del ciudadano Procurador General de la República, así como del sistema normativo sobre la asesoría jurídica y defensa legal de la República, tanto nacional como internacionalmente. Considerando que la Asamblea Nacional, durante el periodo 2016-2021, dictó una serie de acuerdos que eran absolutamente opuestos a las previsiones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que debido a su invalidez e ineficacia son incapaces de producir efectos jurídicos, situación de hecho constatada por el Tribunal Supremo de Justicia en múltiples sentencias. Considerando que los actos emanados de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021, entre ellos los pretendidos acuerdos, son nulos, inexistentes e ineficaces, según pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, a saber, en Sala Electoral, sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016. En Sala Constitucional, sentencias número 808 del 2 de septiembre de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 814 del 11 de octubre de 2016, 948 del 15 de noviembre de 2016, 952 del 21 de noviembre de 2016, número 3 del 11 de enero de 2017, 6 del 20 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017, 383 de fecha 1 de junio de 2017, número 2 del 11 de enero de 2017, 89 del 9 de febrero de 2018,
4 del 23 de enero del 2019, 3 del 21 de enero de 2019 y número 274 del 3 de diciembre de 2020, entre otras. Considerando que debido a esos acuerdos y ritos se ha cometido una serie de hechos fraudulentos y antijurídicos en el exterior, cuya consumación y continuidad ha derivado en un intento por desfigurar la institucionalidad pública venezolana, ha devenido en ingentes daños patrimoniales al Estado venezolano y en el indebido desconocimiento de sus legítimas autoridades, todo ello bajo la complicidad de autoridades de países extranjeros con ciudadanos venezolanos que orquestan una organización criminal que ha pretendido escalar contra los derechos humanos del pueblo, el poder público de la República Bolivariana de Venezuela y el interés general que éste tutela. Considerando que a pesar de la invalidez e ineficacia de dichos acuerdos dictados por la Asamblea Nacional durante el periodo legislativo que feneció el 5 de enero de 2021, la cual ha sido constatada por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencias número 0247 de fecha 25 de julio de 2019 y número 0067 de 26 de mayo de 2020. Algunos gobiernos y agentes extranjeros han desconocido a los representantes y autoridades legítimas de la Revolución y de la República y sus entidades, bien por razones políticas injerencistas o inducidos mediante engaño, violando los más elementales principios del derecho internacional y teniendo como resultado el despojo o privación del Estado venezolano de su patrimonio, en fraude a la Constitución y a la ley, enervando así el ejercicio de los derechos e intereses de la República. Considerando que constituye un principio reconocido que todo hecho internacionalmente ilícito, compuesto por actos u omisiones efectuadas en forma continua y en flagrancia de uno o varios estados infractores de sus obligaciones internacionales, y más aún del incumplimiento de una norma imperativa del derecho internacional, genera consecuencias jurídicas, entre estas la cesación inmediata de dichos actos ilícitos y la reparación integral del daño infringido al Estado lesionado. Considerando que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante sentencia 0059 de fecha 22 de abril de 2020, reconoció la legitimidad del ciudadano abogado Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, por cuanto, ope legis, conforme al mandato contenido en el artículo 49 del decreto número 2173 con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Procuraduría General de la República, pasó a detentar el cargo de Procurador General de la República en calidad de encargado, visto el régimen de suplencias establecido a partir de la entrada en vigencia del referido decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica, estableciendo asimismo la Sala Constitucional que tal encargaduría debía extenderse hasta que se produjera su renuncia al cargo de Viceprocurador General de la República o fuera suplida la ausencia absoluta del cargo de Procurador General, conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del texto constitucional. Considerando que esta Asamblea Nacional, mediante acuerdo de fecha 4 de febrero de 2021, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 42.063 de fecha 5 de febrero de 2021, autorizó por unanimidad al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela para la designación del ciudadano abogado Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa como Procurador General de la República
en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 184, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 236, numeral 15 y 249 eis uden, considerando que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante decreto 4431 de fecha 5 de febrero de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 42.063 de la misma fecha, nombró al ciudadano Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, cédula de identidad número 10.869.426, como Procurador General de la República en calidad de titular. Considerando que la Asamblea Nacional, en fecha 6 de julio de 2021, dictó el acuerdo que declara la inexistencia, ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos de la Asamblea Nacional durante el periodo de desacato continuado, contrario a los intereses de la República y a los derechos del pueblo, por cuanto dichos acuerdos fueron ilegítimamente emitidos con la deliberada intención de violar la Constitución y para defraudar a otros estados, así como engañar a terceros, simulando la ejecución de pretendidos actos de gobierno, empleándolos como medio de comisión delictiva ante instancias diplomáticas, políticas y judiciales extranjeras e internacionales. Considerando que de conformidad con lo ordenado en el artículo número 6 del mencionado acuerdo, dictado por la Asamblea Nacional en fecha 6 de julio de 2021, las Comisiones Permanentes de Política Exterior, Soberanía e Integración, de Política Interior, de Contraloría y de Finanzas y Desarrollo Económico de este máximo órgano legislativo nacional, verificadas las distintas vías y situaciones de hecho constatadas como consecuencia de los mencionados acuerdos, efectuaron la sustanciación del respectivo expediente y presentaron a la plenaria de esta Asamblea Nacional informe contentivo de las amenazas, daños y obstáculos específicos que se plantean en el normal desenvolvimiento de la institucionalidad de la República y en su patrimonio, proveyendo a tal efecto la presente propuesta de acuerdo para extinguir los efectos que pudieran haber generado o estar aún generando dicho acuerdo. Considerando que, visto lo anterior, esta Asamblea Nacional electa por voluntad del pueblo venezolano para el ejercicio de funciones en el periodo legislativo 2021-2026, vocera del poder popular y sus instituciones, estima necesario e impostergable establecer una firme declaración sobre los supuestos acuerdos de fechas 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020, relacionados con la asesoría jurídica, representación y defensa judicial y extrajudicial de los bienes, derechos e intereses patrimoniales del Estado venezolano, incluso en arbitrajes, tanto nacional como internacionalmente, ejercidas por el ciudadano Procurador General de la República. Acuerda, primero, condenar la situación de hecho perpetrada usando como medio de comisión los espurios acuerdos mencionados, mediante fraude y falsedad ante algunas jurisdicciones del extranjero por parte de una falsa autoridad que ilícitamente se ha hecho llamar Procurador Especial, con basamento fraudulento en el artículo 15, literal B, del nulo documento titulado Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los abogados venezolanos y extranjeros supuestamente designados por aquel.
en pretendidas actuaciones que tienen como fin único y verdadero la apropiación criminal de capitales y activos oficiales venezolanos, así como generar la indefensión legal de la República y el antiético favorecimiento de sus contrapartes procesales. Segundo, confirmar que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable, las funciones consultivas, así como la defensa legal del Estado venezolano en el ámbito nacional e internacional, competen exclusivamente al ciudadano Procurador General de la República, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás leyes vigentes en la materia. Tercero, advertir a la comunidad internacional, por razones de seguridad y certeza jurídica, que los presuntos acuerdos de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021, de fechas 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020, falazmente titulados Acuerdo en ratificación a la usurpación de funciones del cargo del Procurador General de la República, Acuerdo de ratificación de la usurpación del Procurador General de la República y en apoyo del Procurador Especial, acuerdo que declara la nulidad absoluta y consecuente inexistencia de los acuerdos de transacción y demás decisiones adoptadas por Reinaldo Muñoz Pedrosa, y acuerdo de rechazo a la decisión de la ilegítima Sala Constitucional número 59 de 22 de abril de 2020 y de ratificación de la usurpación de la Procuraduría General de la República por Reinaldo Muñoz Pedrosa. Son inexistentes e ineficaces. Y así fue comprobado por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, contenidas en las sentencias número 0059 de fechas 22 de abril de 2020 y número 274 del 30 de diciembre de 2020, que ratifican que es nula de nulidad absoluta cualquier actuación de la entonces Asamblea Nacional, contraria a la Constitución y particularmente aquella que intente desplegar algún ciudadano que pretenda usurpar las competencias que en la actualidad ostenta el ciudadano Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa en su legítima condición de Procurador General de la República, por lo que, además de su competencia, de su completa ineficacia, generan responsabilidades civiles, administrativas y penales. Cuarto, aunado al control judicial con rango constitucional ejercido por el máximo tribunal de la República, al declarar nulos los pretendidos acuerdos emanados de la Asamblea Nacional en fechas 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020, de pleno derecho, no existe duda de que los pretendidos acuerdos fueron declarados definitiva y firmemente nulos y carentes de efecto jurídico mediante las mencionadas sentencias. Y esta Asamblea Nacional manifiesta que los mismos no tienen ubicación, jerarquía ni existencia en forma alguna en el sistema jurídico venezolano, así como tampoco los actos que se han pretendido derivar de los mismos o que llegaran a intentarse, teniéndolos como de incierto fundamento, careciendo de eficacia particular o general de cualquier especie. Ningún contrato suscrito al amparo de los mencionados y ritos acuerdos
tendrá efecto alguno que obligue a la República Bolivariana de Venezuela, ni a ninguna de sus entidades, ni tendrá validez alguna para acreditar la presentación de la República o sus entidades, la representación de la República o sus entidades. Quinto, denunciar que algunos factores internacionales en colusión con actores nacionales han utilizado como medio de comisión delictiva dichos acuerdos, obviando que conforme al ordenamiento jurídico venezolano y el derecho internacional público son inexistentes e ineficaces y sin efectos jurídicos, por lo que nunca fueron efectivos, ni han sido ni serán capaces de surtir efecto, ni a nivel nacional ni internacionalmente. Sexto, desconocer cualquier acto, convenio, contratación o actuación que haya pretendido o pretenda subsumirse en los írritos acuerdos de fechas 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020, dada su certera incompetencia e incompatibilidad con el derecho venezolano. Séptimo, en aras de la certeza y seguridad jurídica a nivel internacional, la Asamblea Nacional declara la legitimidad y solo reconoce al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, cédula de identidad 10-869-426, y por ende, el ejercicio de sus funciones de representación y defensa legal de los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República, de acuerdo con la Constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela, incluso con la cualidad exclusiva y excluyente para designar representantes de la República ante los distintos organismos, tribunales, sedes arbitrales, administrativas y demás instancias o entidades que así lo requieran, tanto en el ámbito nacional como internacional. Asimismo, esta Asamblea Nacional reconoce las facultades propias de representación y defensa legal de los bienes, derechos e intereses patrimoniales de los entes descentralizados y otras entidades con personalidad jurídica propia de la Administración Pública Nacional Venezolana, ante los distintos organismos, tribunales, sedes arbitrales, administrativas y demás instancias o entidades que así lo requiera, tanto en el ámbito nacional como internacional, conforme al ordenamiento jurídico nacional, los estatutos o documentos constitutivos de dichos entes y las normas aplicables en función de la jurisdicción que les sirve de sede. Octavo, en garantía de la legalidad y seguridad jurídica, se constata que todas las autoridades administrativas, arbitrales y jurisdiccionales extranjeras deben desestimar conforme a la legalidad venezolana cualquier actuación realizada por quien o quienes han pretendido representar a cualquier ente o institución del Estado en el exterior bajo la falsa denominación de procurador especial, directamente o por presuntos delegados o apoderados, pretendiendo usurpar y atribuirse ilícitamente tal supuesta representación. De allí que esta Asamblea Nacional exhorta a jueces y árbitros en el exterior para que en los procesos donde sea parte la República Bolivariana de Venezuela solo sea admitida la representación del Procurador General de la República como única autoridad constitucional para su representación y defensa legal, así como sus legítimos sustitutos, delegados y los demás apoderados que correspondan según la ley, o las legítimas representaciones judiciales de los entes descentralizados de la Administración Pública Nacional y demás entes con personalidad jurídica propia en los procesos en los cuales sean parte los mencionados entes, conforme al ordenamiento jurídico nacional, los estatutos
o documentos consultivos de dichos entes y las normas aplicables en función de la jurisdicción que les sirve de sede. Noveno, exhortar al Ejecutivo Nacional a continuar exigiendo directamente a cada uno de los gobiernos de los estados que han efectuado y efectúan actos ilícitos de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su gobierno, afectando gravemente los derechos humanos de la población venezolana, a cesar inmediatamente la ejecución de actos y omisiones ilícitas que hacen daño a las instituciones del Estado y provocan sufrimiento al pueblo venezolano. B. Reparar integralmente el daño ocasionado. C. Restituir los activos patrimoniales de la República. D. Indemnizar al Estado venezolano por el daño ocasionado. Y E. Ofrecer satisfacciones públicas por la afectación moral contra las instituciones, la venezolanidad y sobre todo por el enorme sufrimiento psicológico y físico ocasionado al pueblo venezolano. Décimo, exhortar al Ministerio Público, al Poder Judicial y al sistema de justicia en general a los fines de que procedan según la ley con las pesquisas y la determinación de daños y responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme al debido proceso y el derecho a la defensa, ante estos hechos y las denuncias por los perjuicios patrimoniales infligidos a la República Bolivariana de Venezuela, sus entes y la población venezolana. Décimo primero, notificar a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, así como a los ministerios con competencia en materia de relaciones exteriores, para exhortarles a que en el ámbito de sus respectivas competencias velen por la efectividad y cumplimiento del presente acuerdo. Décimo segundo, dar publicidad al presente acuerdo tanto a nivel nacional como internacional. Décimo tercero, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, al primer día del mes de septiembre de 2021, años 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fecha 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020, mediante los cuales se pretendió el desconocimiento del ciudadano Procurador General de la República, así como del sistema normativo sobre la asesoría jurídica y defensa legal de la República, tanto nacional como internacionalmente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado el presente acuerdo por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fecha 26 de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020, mediante los cuales se pretendió designar unas falsas autoridades del Banco Central de Venezuela, con la finalidad de engañar a la comunidad internacional y al sistema bancario mundial,
y obstaculizar mediante fraude el control legítimo de la República Bolivariana de Venezuela sobre sus activos en el extranjero. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Augusto Romero. El proyecto, buenas tardes, colegas diputados, ciudadano presidente, vicepresidenta, ciudadano segundo vicepresidente Vidalco Bolívar. El proyecto de acuerdo incluye una solicitud de declaración de invalidez de tres actuaciones en particular de la Asamblea Nacional electa el año 2015. Tres acuerdos, por supuesto, ínritos, como todos los demás que se han planteado aquí en la Cámara. Me refiero al uno que tiene que ver con la designación de Calixto Ortega al frente del Banco Central del 26 de junio del 2018, otro que tiene que ver con la designación de una junta directiva, un directorio ad hoc, también del Banco Central de Venezuela, el 16 de julio del año 2019, y un tercero que tiene que ver con un acuerdo de respaldo a la protección de los activos del Banco Central de Venezuela de fecha 19 de mayo del 2020. Este último tiene una conexión directa con lo ocurrido con el oro venezolano que está en Londres y que ha sido incautado, que ha sido robado, porque las cosas hay que decirlas con las palabras que corresponden, en coalición de gobiernos internacionales con factores oscuros nacionales. Esta situación, en particular lo ocurrido con el oro venezolano en Londres, pasará a la historia como uno de los eventos más, ¿cómo decirlo?, bastardos en el marco de las relaciones internacionales. Y una vez más nos demuestran que las relaciones internacionales no se sustentan sobre la base de la solidaridad. Tienen que ver con intereses de cada nación y, por lo general, las potencias económicas, las potencias militares, esa es la historia de la humanidad, suelen coaligarse para afectar a los países más débiles, a los países pequeños. Y eso en términos generales fue lo que ocurrió con el oro venezolano en Londres. A propósito de estos acuerdos híbridos de la Asamblea Nacional anterior, se generaron todas las circunstancias para que el gobierno norteamericano y el gobierno del Reino Unido pasaran a controlar las cuentas del Banco Central de Venezuela en el extranjero. Y la operación swap, que es la venta del oro, que generó aproximadamente 2.000 millones de dólares y que terminó depositada en un banco norteamericano, bueno, esa plata también quedó allí secuestrada. De manera tal, queridos colegas, que en la Comisión de Política Exterior, cuando estuvo el procurador allí presente, Reinaldo Muñoz, estuvimos conversando sobre la magnitud, en términos, por supuesto, éticos y morales de esta operación, pero también del daño cuantificable a la República, a la Nación, porque ese oro no es del gobierno, ese oro es de todos los venezolanos, ese oro es de la Nación, de la República. Ese oro es parte de las garantías para que nuestros hijos y nuestros nietos mañana puedan heredar un país mejor. Ese es un oro y ese dinero lo necesita la nación venezolana para resolver problemas puntuales que tienen que ver con el tema de la salud, con el tema de la recuperación de la infraestructura, con el tema de la escolaridad, de las plantas físicas de nuestros colegios. En fin, ese es un oro que tiene que ver con el futuro de la nación, con el futuro de cada uno de los venezolanos. Y cuando esos factores oscuros se coaligaron, no perjudicaron solamente a la República como entidad del concierto internacional, sino que perjudicaron a cada uno de los venezolanos. Es decir, cada uno de nosotros fue robado por la coalición de esos factores oscuros, tanto nacionales como internacionales. En esa caja que consignamos por secretaría, están todos los documentos, todas las consideraciones, todos los elementos que prueban las actuaciones que hemos dado, que hemos llevado adelante desde la Comisión de Política Exterior. Aprovecho también la oportunidad
para felicitar a los compañeros, para felicitarnos a los compañeros de la Comisión de Política Exterior, que hemos hecho un trabajo, por cierto, fueron muchas horas de discusión, un trabajo que amerita mucho debate, mucho análisis jurídico, mucha perspectiva en función de los intereses de recuperar los bienes de la nación y los intereses y resguardar los intereses de Venezuela en el extranjero. Yo quisiera hacer una última consideración sobre este tema. A propósito de una propuesta de la diputada Santos Amaral, lo hizo en el marco de una reunión de la Comisión de Política Exterior, y es lo siguiente, que más allá del andamiaje jurídico, de las consideraciones legislativas, hay una batalla que tenemos que ganar, que es la batalla de la opinión pública, tanto en Venezuela como en el concierto de las naciones. Hay que difundir lo que pasó aquí. La gente, el ciudadano común, el ciudadano de a pie tiene que saber qué fue lo que pasó con el saqueo de los bienes de la nación. ¿Cómo se produjo eso? Además, me parece, pudiera ser, los historiadores quizás tengan algún caso similar, conozcan de algún caso similar, que lo ocurrido con Venezuela fue inédito. Nunca jamás se habían coaligado semejante cantidad y calidad de intereses foráneos con intereses nacionales para saquear una nación, para robarle sus bienes. Y por eso yo insisto, y ya con esto concluyo, que hay que dar la batalla comunicacional, ciudadano presidente, que hagamos un esfuerzo para que la gente, el ciudadano común, que le cuesta un poco entender todo el andamiaje jurídico y legislativo, pueda comprender la magnitud del agravio contra la patria que se cometió desde este recinto en la asamblea anterior pasada. Esta oposición que está aquí sentada es una oposición nacionalista, es una oposición que cree en el voto, que cree en el país, que cree en el diálogo, que cree en la democracia y que defiende la Constitución. Y el amor por la patria no tiene que ver con la izquierda, con la derecha, con el norte, con el sur. El amor por la patria es un compromiso de cada uno de nosotros, que somos todos hijos de la misma tierra. De manera tal que, dejando esto aclarado, los invito a que escuchemos todo lo referente a la propuesta de acuerdo y procedamos a la votación correspondiente. Eso es todo, colegas diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado. Parte del esfuerzo comunicacional lo habríamos emprendido si hubiéramos hecho proyectos de acuerdo más concisos, más cortos, para que pudiéramos difundirlo más y con más impacto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvase a leer el proyecto de acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fecha 26 de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020, mediante los cuales se pretendió designar unas falsas autoridades del Banco Central de Venezuela con la finalidad de engañar a la comunidad internacional y al sistema bancario mundial y obstaculizar mediante fraude el control legítimo de la República Bolivariana de Venezuela sobre sus activos en el extranjero y en el camino robarse el oro de Inglaterra y en el camino robarse los dineros que tenía el Banco Central depositado en bancos norteamericanos y europeos. Adelante, subsecretaria. Considerando que la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021 dictó una serie de acuerdos que eran absolutamente opuestos a las previsiones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que debido a su invalidez e ineficacia son incapaces de producir efectos jurídicos, situación de hecho constatada por el Tribunal Supremo de Justicia en múltiples sentencias. Considerando que los actos emanados de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021, entre ellos los pretendidos acuerdos, son nulos, inexistentes e ineficaces según pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, a saber, en sala electoral, sentencias número 260 del 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016. En sala constitucional,
sentencias número 808 del 2 de septiembre de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 814 del 11 de octubre de 2016, 948 del 15 de noviembre de 2016, 952 del 21 de noviembre de 2016, número 3 del 11 de enero de 2017, 6 del 20 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017, 383 de fecha 1 de junio de 2017, 2 del 11 de enero de 2017, 89 del 9 de febrero de 2018, 4 del 23 de enero de 2019, 3 del 21 de enero de 2019 y 274 del 30 de diciembre de 2020, entre otras. Considerando que a pesar de la invalidez e ineficacia de dichos acuerdos dictados por la Asamblea Nacional durante el periodo legislativo que feneció el 5 de enero de 2021, la cual ha sido constatada por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencias número 247 de fecha 25 de julio de 2019 y número 67 de fecha 26 de mayo de 2020. Algunos gobiernos y agentes extranjeros han desconocido a los representantes y autoridades legítimas de la República y sus entidades, bien por razones políticas injerencistas o inducidos mediante el engaño, violando los más elementales principios del derecho internacional y teniendo como resultado el despojo o privación al Estado venezolano de su patrimonio, en fraude a la Constitución y a la ley, enervando así el ejercicio de los derechos e intereses de la República, considerando que debido a esos acuerdos y ritos se ha cometido una serie de hechos fraudulentos y antijurídicos en el extranjero, cuya consumación y continuidad ha derivado en la privación ilegal de los recursos del país en el exterior, en ingentes daños patrimoniales al Estado venezolano y en el indebido desconocimiento de sus únicos representantes. Todo ello con la connivencia de algunos agentes de estados extranjeros, con ciudadanos venezolanos que actúan bajo la forma de una organización criminal para beneficiarse indebidamente y frustrar el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses de la República, considerando que constituye un principio reconocido que todo hecho internacionalmente ilícito, compuesto por actos u omisiones efectuadas en forma continua y en flagrancia de uno o varios estados infractores de sus obligaciones internacionales, y más aún, del incumplimiento de una norma imperativa del derecho internacional, genera consecuencias jurídicas, entre estas la cesación inmediata de dichos actos ilícitos y la reparación integral del daño infringido al Estado lesionado. Considerando que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante decreto número 3474, de fecha 19 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.430, del 29 de junio de 2018, nombró al ciudadano Calixto José Ortega Sánchez, titular de la cédula de identidad número 16834560, como presidente del Banco Central de Venezuela, con las competencias inherentes a dicho cargo, así como se han designado el resto de los ciudadanos integrantes de su directorio de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, designaciones que de ninguna manera han sido controvertidas en Venezuela y son plenamente válidas y eficaces, considerando que la Asamblea Nacional
en fecha 6 de julio de 2021, dictó el acuerdo que declara la inexistencia, ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos de la Asamblea Nacional durante el periodo de desacato continuado, contrario a los intereses de la República y los derechos del pueblo, por cuanto dichos acuerdos fueron ilegítimamente emitidos con la deliberada intención de violar la Constitución y para defraudar a los Estados, así como engañar a terceros, simulando la ejecución de pretendidos actos de gobierno, empleándolos como medio de comisión delictiva ante instancias diplomáticas, políticas y judiciales extranjeras e internacionales. Considerando que de conformidad con lo ordenado en el artículo 6 del mencionado acuerdo, dictado por la Asamblea Nacional en fecha 6 de julio de 2021, las comisiones permanentes de Política Exterior, Soberanía e Integración y de Finanzas y Desarrollo Económico de este máximo órgano legislativo nacional, verificadas las distintas vías y situaciones de hecho constatadas como consecuencia de cada uno de los mencionados acuerdos, efectuaron la sustanciación del respectivo expediente y presentaron a la plenaria de la Asamblea Nacional informe contentivo de las amenazas, daños y obstáculos específicos que se plantean en el normal desenvolvimiento de la institucionalidad de la República, proveyendo a tal efecto la presente propuesta de acuerdo para extinguir los efectos que pudieran haber generado o estar aún generando dichos acuerdos. Considerando que, visto lo anterior, esta Asamblea Nacional electa por voluntad del pueblo venezolano para el ejercicio de funciones en el periodo legislativo 2021-2026, vocera del Poder Popular y sus instituciones, estima necesario e impostergable establecer una firme declaración sobre los supuestos acuerdos de fecha 26 de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020, relacionados con el Banco Central de Venezuela y activos de la Nación en el exterior. Acuerda. Primero, condenar la situación de hecho perpetrada, usando como medio de comisión estos espurios acuerdos, mediante fraude y falsedad ante algunas jurisdicciones del extranjero por parte de una falsa autoridad que ilícitamente se ha hecho llamar presidente y directorio ad hoc del Banco Central de Venezuela y del llamado personal o representantes por estos supuestamente designados, relacionada con la formulación y ejecución de la política monetaria, así como la administración y resguardo de las reservas internacionales del país y de sus activos, con los fines de apropiación criminal de los capitales y activos del Estado venezolano. Segundo, advertir a la comunidad internacional, por razones de seguridad y certeza jurídica, que los presuntos acuerdos de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021, de fecha 26 de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020, falazmente titulados Acuerdo de rechazo a la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela, Acuerdo sobre la designación del directorio ad hoc del Banco Central de Venezuela y Acuerdo de respaldo a la protección de los activos del Banco Central de Venezuela, respectivamente, son inexistentes e ineficaces, situación suficientemente constatada por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional, contenidas en las sentencias número 247 de fecha 25 de julio de 2019 y número 67 del 26 de mayo de 2020, en las que se comprueba la carencia de efectos jurídicos de las pretendidas designaciones de autoridades y personal supuestamente del Banco Central de Venezuela,
con la consecuente carencia de efectos y nulidad de toda actuación por quienes se han hecho llamar Junta Administrativa Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, con el propósito de tomar posesión de activos y las reservas internacionales de la República que se encuentren depositados o en custodia de alguna institución bancaria o financiera en el exterior. Tercero, aunado a los pronunciamientos del Máximo Tribunal de la República, especialmente mediante las citadas sentencias 247 de fecha 25 de julio de 2019 y 67 del 26 de mayo de 2020, se ratifica la legitimidad del directorio del Banco Central de Venezuela con sede única y efectiva en Caracas, presidido por el ciudadano Calixto José Ortega Sánchez, titular de la cédula de identidad 16834560, cuyas designaciones se encuentran conformes al ordenamiento jurídico venezolano vigente, con lo cual, de pleno derecho, no existe duda que los pretendidos acuerdos de fecha 26 de julio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020 fueron declarados definitiva y firmemente nulos y carentes de efecto jurídico mediante las mencionadas sentencias. Y esta Asamblea Nacional manifiesta que los mismos no tienen ubicación, jerarquía ni existencia en forma alguna en el sistema jurídico venezolano, así como tampoco los actos que se han pretendido derivar de los mismos o que llegaren a intentarse, teniéndolos como de incierto fundamento, careciendo de eficacia particular o general de cualquier especie. Cuarto, denunciar que algunos factores extranjeros en colusión con actores nacionales han utilizado como medio de comisión delictiva dichos acuerdos, obviando que conforme al ordenamiento jurídico venezolano y el derecho internacional público son inexistentes e ineficaces y sin efectos jurídicos, por lo que nunca fueron efectivos ni han sido ni serán capaces de sufrir efectos ni a nivel nacional ni internacional o en el extranjero. Quinto, desconocer todos los supuestos actos, decisiones, convenios, contratos o actuaciones que hayan pretendido o pretendan subsumirse en los írritos acuerdos de fecha 26 de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020, dada su certera incompatibilidad con el derecho venezolano, e igualmente en aras de la certeza y seguridad jurídica a nivel internacional. La Asamblea Nacional solo reconoce como directorio válido del Banco Central de Venezuela al designado por el órgano competente conforme a lo dispuesto en el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela, conformado por los ciudadanos Calixto José Ortega Sánchez, quien lo preside, Soail Normandi Hernández Parra, Josmer Daniel Arellán Zurita, Iliana Josefa Rusa Terán, Santiago Armando Lazo Ortega, William Antonio Contreras y el director representante del Ejecutivo Nacional, y por ende este directorio tiene atribuidas las funciones que acuerdan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela y las demás leyes vigentes tanto en el ámbito nacional como internacional. Sexto, en garantía de la legalidad y seguridad jurídica, se constata que todas las instancias administrativas, arbitrales y judiciales, nacionales, internacionales o extranjeras, deben desconocer cualquier actuación que realicen los supuestos integrantes de la pretendida Junta Administradora Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, directamente o por interpuesta persona,
arrogándose ilícitamente funciones dirigidas a la obstaculización del ejercicio de los derechos de la República o a la comisión de desviación, despojo o apropiación criminal de los capitales y activos del Estado venezolano. Séptimo, exhortar al Ejecutivo Nacional a continuar exigiendo directamente a cada uno de los gobiernos de los estados que han efectuado y efectúan actos ilícitos de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su gobierno, afectando gravemente los derechos humanos de la población venezolana, a cesar inmediatamente la ejecución de actos y omisiones ilícitas que hacen daño a las instituciones del Estado y provocan sufrimiento al pueblo venezolano. B. Reparar integralmente el daño ocasionado. C. Restituir los activos patrimoniales de la República. D. Indemnizar al Estado venezolano por el daño ocasionado. Y E. Ofrecer satisfacciones públicas por la afectación moral contra las instituciones, la venezolanidad y, sobre todo, por el enorme sufrimiento psicológico y físico ocasionado al pueblo venezolano. Octavo, exhortar al Ministerio Público, al Poder Judicial y al sistema de justicia en general a los fines de que procedan, según la ley, con las pesquisas y la determinación de los daños, responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme al debido proceso y el derecho a la defensa. Ante estos hechos y las denuncias por los perjuicios patrimoniales infligidos a la República Bolivariana de Venezuela, sus gentes y la población venezolana. Noveno, notificar al Banco Central de Venezuela, a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, así como los ministerios con competencia en materia de relaciones exteriores y de finanzas, para exhortarles a que en el ámbito de sus respectivas competencias velen por la efectividad y cumplimiento del presente acuerdo. Décimo, dar publicidad al presente acuerdo tanto a nivel nacional como internacional. Décimo primero, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, al primer día del mes de septiembre de 2021, años 211 de la independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo que constata y advierte el fraude a la ley, la Constitución y el derecho internacional público como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de los simulados acuerdos de fecha 26 de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020, mediante los cuales se pretendió designar unas falsas autoridades del Banco Central de Venezuela, BCV, con la finalidad de engañar a la comunidad internacional y al sistema bancario mundial y obstaculizar mediante fraude el control legítimo de la República Bolivariana de Venezuela sobre sus activos en el extranjero. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con este acuerdo, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado este acuerdo. Favor, cúmplase con el proceso de comunicación, de difusión de información al señor Procurador General de la República, al Ejecutivo Nacional, a los otros entes del Poder Público y también que se publiquen estos acuerdos no solamente en idioma castellano, sino también en medios en el extranjero y en idiomas extranjeros, para que quede perfecta constancia de que esta Asamblea Nacional ha derogado y repudiado lo que aquí se hizo justamente para ir contra la República Bolivariana de Venezuela, contra sus bienes, contra sus activos y principalmente contra el pueblo de Venezuela.
Estos son actos de pura ley, pero además de que son actos de pura ley, son actos de pura justicia. Hoy esta asamblea está haciendo justicia contra los denuestos, contra la barbarie que aquí se instaló entre los años 16 al año 19. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2 del orden del día, proyecto de acuerdo de salutación por celebrarse el 12º aniversario del diario Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la honorable e insigne diputada y directora del diario Correo del Orinoco, Desiré Santos Amaral. Gracias. A pesar de esto, se me suben los colores. Muchas gracias, presidente. Yo estoy segura, presidente, que y el directivo, la junta directiva, les agradezco esta oportunidad, porque yo estoy muy segura que el equipo que hace diariamente el Correo del Orinoco agradece profundamente este acuerdo que trae la Comisión del Poder Popular y de Comunicación de la Asamblea Nacional, porque han sido tiempos muy, pero muy duros para quienes a diario trabajan pese al bloqueo, a las medidas provocadas por esos acuerdos que tomaron los criminales que estuvieron en esta Asamblea Nacional y además por efectos de la pandemia. Presidente, de verdad que honra que una asamblea cuya dignidad ha sido recuperada reconozca el trabajo de un equipo que con tanto esfuerzo hace que diariamente salga este periódico, tanto impreso como en las redes sociales. Es un agradecimiento profundo que tengo que yo también darle como quien ha sido conductora del equipo editorial. De todas maneras, les aseguro que hoy como ayer hacemos y defendemos el buen periodismo, el periodismo con rigor profesional, el periodismo ético, y por ello les doy, una vez más les agradezco con palabras de los trabajadores del Correo del Orinoco esta deferencia que ustedes hacen hoy. Yo quisiera que usted me permitiera, yo traje hoy una copia de la primera página del Correo del Orinoco que circuló ese 30 de agosto de 2009. Si ustedes pudieran volver a leerlos, verían que los ataques siguen igualitos. En ese momento, el presidente Hugo Chávez pedía a la UNASUR o alertaba a la UNASUR en el sentido de evaluar un documento en el cual se denunciaba que Estados Unidos preparaba un cerco contra Venezuela. Pero yo quisiera que usted me diera autorización para leer el editorial de ese día que publicó el comandante Chávez y que es de una riqueza conceptual y doctrinaria que vale la pena recordar. Le pido permiso para leerlo. Por supuesto. Muchas gracias. Este día domingo 30 de agosto, como en aquella fecha mágica en la que nació la primera constitución de la Gran Colombia en 1821, nace en su segunda era el Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco es un cohete libertario y fue así como lo creó el libertador Simón Bolívar aquel año de 1818. Es así como debe seguir siéndolo. Hoy este pertrecho de la artillería del pensamiento que en la guerra por alcanzar
nuestra definitiva independencia, está llamado a ocupar el sitial de los disparos gruesos y de ablandamiento del terreno enemigo, caracterizado por su terrorismo mediático. Para lograr nuestro objetivo de informar de manera veraz y oportuna, como corresponde a las comunicadoras y a los comunicadores que creen en el ser humano y defienden su dignidad como el valor más alto para alcanzar a tener patria por el principio que expresara el libertador, Simón Bolívar en la primera edición del Correo del Orinoco. Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Un periodismo de la verdad y para la verdad, que siempre es y será revolucionaria. Eso es lo que se propone nuestro Correo del Orinoco y mucho más en estos momentos, cuando nuevamente los intereses imperiales pretenden impedir la libertad y la unidad de nuestros pueblos. La tarea del Correo del Orinoco, creado por nuestro libertador, no ha terminado. Y hoy tenemos el enorme compromiso de alcanzar nuestra definitiva independencia de todo dominio, de todo colonialismo, de todo imperio. Es la hora de fortalecer la lucha en el campo de las ideas. Es la hora de vencer, y con el Correo del Orinoco venceremos. Hugo Rafael Chávez Frías. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, querida Desiree. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvase leer el acuerdo, el proyecto de acuerdo de salutación por celebrarse el 12º aniversario del diario Correo del Orinoco, La Artillería del Pensamiento. Considerando que en fecha 30 de agosto de 2009 celebramos el aniversario de la reedición y puesta en circulación del Correo del Orinoco con el firme propósito de combatir la canalla mediática venezolana. Dicha decisión fue asumida en aquel momento por el Comandante Supremo y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien lo rebautizó como el Correo del Orinoco, la Artillería del Pensamiento. Considerando que esa decisión de reeditar y poner en circulación a este órgano de divulgación se fundamenta en resaltar el hecho histórico ocurrido el 27 de junio de 1818, cuando el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, lanzó la primera edición de El Correo del Orinoco, cuya finalidad fue y sigue siendo desarrollar la conciencia por la paz, la libertad, la independencia nacional, el amor a la patria, el pensamiento crítico y la consolidación de la lucha antiimperialista, imperio representado en la época por la corona española. Considerando que este medio de información coadyuva en una tarea fundamental para el Estado venezolano, como lo es garantizar los mecanismos y medios necesarios para el ejercicio del derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, así como el facilitar que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones de acuerdo a lo previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que este aniversario permite resaltar la labor de los trabajadores y trabajadoras del Correo del Orinoco, la Artillería del Pensamiento, quienes trabajan a diario con el espíritu siempre renovador de comunicar la verdad,
con vocación de servicio y responsabilidad, verificando previamente todas las fuentes de información para comunicar oportunamente a los venezolanos y venezolanas, manteniéndolos informados en las distintas áreas como lo son la política, la social, la información cultural, la difusión de los valores de la tradición popular, la información técnica, científica, las noticias deportivas e internacionales y la formación ciudadana. Acuerda, primero, enaltecer la labor de los trabajadores y trabajadoras que conforman el gran equipo humano que durante estos años se han dedicado a asegurar la calidad del Correo del Orinoco, Artillería del Pensamiento, que a través de su primera plana, secciones, anuncios, noticias, imágenes, editorial y columnas informan oportuna, veraz e imparcialmente de los acontecimientos más relevantes del acontecer nacional e internacional. Segundo, reconocer el valor histórico que significó contar con un órgano de divulgación que sirvió para las batallas de ideas, el análisis de las acciones militares del proceso independentista, la difusión de la realidad geopolítica de Venezuela, el conocimiento de los decretos, reglamentos, proclamas, partes de guerras, de guerra, cartas escritas de nuestro libertador Simón Bolívar y los héroes de la independencia. Tercero, destacar la contribución que hace en el desarrollo político y social de nuestro país, aportando para el funcionamiento efectivo de una democracia social participativa y protagónica de nuestros ciudadanos y ciudadanas, para que puedan expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones por este medio de comunicación. Cuarto, hacer público y dar la más amplia difusión al presente acuerdo, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, al primer día del mes de septiembre de 2021, años 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo de salutación por celebrarse el 12º aniversario del diario Correo del Orinoco, la Artillería del Pensamiento, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el presente acuerdo. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 3 del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Internacional de las y los Afrodescendientes. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Demetria Casimira Monasterio Vázquez. Solicita el podio de oradores y se le concede. Sí, marrona como es. Bueno, ya me lo quité. No me pidió permiso. Bueno, buenas tardes a la honorable directiva y buenas tardes a los queridos y queridas diputados y diputadas de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, para nosotras y nosotros, los y las afrodescendientes, es un día importante, es un día histórico para nosotras y nosotros, que hoy en nuestra Asamblea Nacional se haga este acuerdo por el Día Internacional del Pueblo o de los Pueblos Afrodescendientes. Una revolución
no se hace en un día. Por algo la llamamos proceso. Porque vamos logrando poco a poco, con mucha paciencia y con mucha templanza, los logros que hemos ido obteniendo. Para nadie es un secreto que el pueblo afrovenezolano en estos 20 años ha obtenido mucho más logros en el campo de su reconocimiento como parte constitutiva de la venezolanidad que los que tuvo en más de 500 años. Pasamos la primera mitad del siglo XX luchando para que se nos reconociera como parte importante de esta sociedad, para que se nos reconociera todos nuestros aportes a la formación de esta república. Basta solo leer la intelectualidad venezolana de la primera mitad del siglo XX para ver cómo se expresaban del pueblo afrovenezolano. Y la última mitad del siglo XX, como resultado de nuestro trabajo como movimiento social afrodescendiente, si bien recogimos el legado de los que nos antecedieron en esta lucha, dimos el salto político, no solamente el reconocimiento cultural, sino además reconocernos como parte de una clase y reconocernos políticamente como pueblo luchador. Y en estos últimos años creo que hemos avanzado, hemos tenido que luchar porque se asuma y se acepte que en Venezuela hay discriminación racial, que existe la discriminación racial. Y no como se nos decía a los jóvenes de los años 60, 70 y 80, que éramos unas negritas y unos negritos acomplejados porque aquí no había racismo. Aun cuando Venezuela suscribiera las convenciones en contra del racismo. Chávez, con su capacidad de escucha, nos oyó, nos entendió y asumió junto con el pueblo indígena al pueblo afrodescendiente. No por casualidad, al comandante de su aparición, la oligarquía nacional lo llamó Sambo. Una manera de decirle, no eres blanco, no tienes nada de blanco. Pero bueno, si uno está parado en sus dos pies y con la cabeza bien puesta, sabe que no tiene que avergonzarse de eso, sino todo lo contrario. El comandante Chávez se asumió indígena y se asumió afrodescendiente. Pararme aquí, después de Argelia Laya y Aristóbulo Isturiz, no es nada fácil. Y con ese legado, de esos barloventeños que me antecedieron aquí, con eso voy a proceder, además, en consideración a nuestra subsecretaria, que hoy ha tenido un día duro, un fuerte aplauso para ella porque se lo merece. Yo voy a proceder a leer el acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo sobre el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el valor, principio, derecho y garantía a la igualdad formal y material de todas las personas, sin discriminación alguna, fundada en motivos de raza, que ha sido desarrollado ampliamente en la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Considerando que este año 2021 se celebra el vigésimo aniversario de la aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, que la humanidad transita el séptimo año del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes,
adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y que la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial. Considerando que el año 2020 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas establece para el presente año la celebración inaugural del Día Internacional de las y los Afrodescendientes para promover un mayor reconocimiento y respeto por la diversidad del patrimonio, las culturas y las contribuciones de los afrodescendientes al desarrollo de sociedades y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes. Considerando que el presidente Nicolás Maduro Moros, mediante decreto para la ejecución del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, se comprometió en 2018 conjuntamente con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, señor Raf Ebera Goncalves, a luchar por las reparaciones de los daños ocasionados por la trata negrera, la esclavitud y la colonización contra las africanas y africanos y sus descendientes. Acuerda, primero, declarar el 31 de agosto como Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, haciendo un exhorto a las universidades, centros educativos, científicos, históricos y culturales, contribuir de forma decidida con la prevención y eliminación de toda forma de discriminación contra las y los afrodescendientes a través de actividades orientadas a descolonizar, desprejuiciar, sensibilizar, revalorizar y reconocer los aportes de las y los africanos y sus descendientes a la historia y desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela y al mundo. Segundo, reconocer las luchas incesantes de las y los afrodescendientes por la emancipación de la República contra el colonialismo y el neocolonialismo, así como para superar todos los factores generadores de culturas y prácticas discriminatorias, desde que fueron secuestrados en África para arribar al territorio nacional y participar activamente en la construcción de la venezolanidad. Tercero, promover la incorporación de la dimensión afrodescendiente en la legislación y las políticas públicas, así como la transversalización de enfoques relacionados con lo étnico-racial y la interculturalidad dentro de nuestra sociedad multiétnica y pluricultural que reconoce la igualdad de todas las culturas. Cuarto, instar a los poderes públicos a dar difusión a este acuerdo en respaldo a todas las personas y organizaciones que luchan cada día contra la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia. Quinto, publicar este acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, el primer día del mes de septiembre de 2021, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias. Se va a cerrar el debate. Se va a cerrar el debate. Se cierra. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo sobre el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Fíjense que mi querida Desiree me mandó la copia de lo que fue la primera plana del diario Correo del Orinoco, la primera plana de todas las primeras planas. La primera plana. Y aquí en una noticia resaltada dice, internas de AD. Ramos Alup ratificado en elecciones, comillas, sin contrincantes. Es decir, era el único candidato a ser secretario general. Y aun cuando era el único candidato a ser secretario general, Barina y Portuguesa impugnaron el proceso. Hace 12 años fue la última elección, comillas, en Acción Democrática. Y después dicen que por qué pasan las cosas y después dicen que por qué otros líderes de Acción Democrática hacen las cosas que hacen. Siguiente punto del orden del día, la cosa está demasiado interesante. Siguiente punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Es todo del orden del día, ciudadano presidente.
Se levanta la sesión. Un gran abrazo, queridas diputadas, queridos diputados. Mi agradecimiento por la paciencia, por la fuerza, por la entereza en la discusión de los puntos y los acuerdos del día de hoy, que todos ellos están para el servicio, el beneficio y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Serán convocados debidamente a nueva sesión. Un abrazo también y mi agradecimiento al presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y a toda la Comisión de Política Exterior por estos acuerdos de defensa de la patria venezolana. Un abrazo. Bien, de esta manera se pone punto y final a una sesión, a una nueva sesión extraordinaria, hoy, 1 de septiembre, cuando son las 3:50 de la tarde, en vivo y directo desde el Palacio Federal Legislativo a través de la Cámara que conforma esta Asamblea Nacional. Pudimos observar todo el desarrollo de las discusiones por los distintos puntos del orden del día, destacando además que uno de los puntos más primordiales fue el primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo que consta y advierte el fraude a la Constitución, las leyes y derechos internacionales públicos como consecuencia de la inexistencia, ineficiencia e invalidez de todos los acuerdos sostenidos. Aquí podíamos observar las distintas intervenciones que pudieron realizarse en la Cámara de la Asamblea Nacional hoy, 1 de septiembre. Así, Diana, es importante estos puntos que se llevaron a cabo la tarde de hoy, puntos de interés nacional. Esto para hacer igualmente un recordatorio de todo lo que se vivió en el año 2018 cuando el presidente de la República, legítimo por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por el ente nacional y el rector, como lo es el Consejo Nacional Electoral, validó los votos de ese año 2018, específicamente el día 22 de mayo del año 2018, donde una oposición venezolana llamó a boicotear estos resultados, llamaron a paros nacionales, llamaron a muchas situaciones donde en realidad lo que trajo fueron consecuencias negativas para el pueblo venezolano. En esa oportunidad el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, llamó como siempre a un diálogo, a realizar lo que es la convivencia entre una oposición venezolana y el gobierno para el bienestar del pueblo venezolano. Es así, un nuevo capítulo donde la oposición venezolana que conforma esta Asamblea Nacional pudo participar, dar su punto de vista y en esta oportunidad estar de acuerdo con todas las líneas emanadas de nuestro gobierno nacional. Asimismo, se llevó a cabo todo el tema de la discusión con los siguientes puntos del día, ¿no es así, José? Es así, Diana. Bueno, se trataron tres puntos de interés. El primero, como tú muy bien lo indicaste, el segundo fue un proyecto de acuerdo en salutación por celebrarse el 12º aniversario del diario Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento, donde también vimos la participación de la diputada Desiree Santos Amaral como presidenta del Correo del Orinoco. Igualmente, el diputado por la bancada de oposición, José Gregorio Correa, también tuvo una participación allí, y el diputado Juan Carlos Alemán. Y el tercer punto, ya para finalizar esta sesión extraordinaria, fue el proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Internacional de las y los Afrodescendientes, donde hubo participación de la diputada Egle de los Santos Sánchez, esto para reivindicar los derechos de la población afroamericana en el mundo, recordando que este año 2021 es el primer año donde se celebra de manera internacional el Día de los Afrodescendientes. Es así, amigas y amigos, de esta manera nosotros ponemos punto y final a esta antesala, discutiendo todos los puntos del orden del día, no sin antes invitarlos a seguir interactuando con nosotros a través de nuestras distintas plataformas digitales, @ntv-venezuela, en Twitter @ntvvenezuela y nuestra página web oficial www.antv.com.be. La invitación, como siempre, es que continúen disfrutando de la programación que les ofrece ANTV, señal del pueblo legislador.